Bueno, hola, hola, buenos días a todos. O buenas tardes, ¿eh? porque la mayoría son. Eh, ya es tarde. Algunos estamos. Oh, bueno, algunos ya están pasando para la noche. ¿Mm? Bueno, voy, vamos a ver qué hacemos. Vamos a terminar este trabajo. Lo voy a mostrar ahí. Vamos a buscar. Gracias por estar. Bueno, vamos a usar las. Estoy enganchadísima con estas uh, wash. Así que vamos a trabajar ahí. Lo que sí, es eh, siempre como es poquito el material, hay que tener blanco. ¿eh? Color blanco. Bueno, y después nada más. Acá tengo otros colores, pero no. Algunos ya para tirar. Bueno, vamos a. Yo había hecho un trabajo. A ver si puedo traer. Había hecho tres trabajos con diferentes colores. Los voy a mostrar para que vean. Muchos ya lo han visto, pero otros no. Uno con verdes. El primero que hice fue con azules. Así me pongo después a trabajar ya. Este con azul. Y después, eh, bueno, azul y turquesa. Después hice un trabajo para aprovechar todos los tonos que tenía, porque es una cajita de 12 colores. Con amarillo. El amarillo era subordinado. Rojos y. Eh, sí, rojos y amarillos. Rojos y naranja. Pero están, por ejemplo, el rojo ocupa toda la composición y el amarillo y el ah, hermoso tema ese. El amarillo y el naranja está subordinado, ¿sí? Entonces, prioriza uno de los colores. Después hizo un trabajo con verdes. ¡Uh, Adrián! ¡Ay, ¡Oh, bonita! ¿Se escucha bien, Adrián? todo? El, la música, mi voz y la escucha de, la, el, de fondo. Bienvenida, bienvenida, Adriás Bonita. <laughs> bueno, y este era con verdes. Entonces usé dos tipos de verdes que vienen acá. Estoy haciendo un repaso del trabajo de, de estas dos semanas. Usé dos tipos de verdes. Pero son 12 colorcitos. Así que. Ven. Ahí está. Para trabajar con este, esta composición. ¿Qué hace, Adriás? Está ocupada. Hay estos días, pobre, está preocupada. Pero siempre pasa. Bueno, y el trabajo con el azul. Les voy a mostrar los colores que usé. Bueno, estos dos los encuentran en cualquier eh, paleta de wash, eh, los encuentran. Lo que pasa es que cada uno pone su nombre particular de la empresa, que es. Este es Turquesa y Ultramar. Este. Y después usé, ahí lo muestro, con el rojo. Ay, no, no me escuchó Adrián, me parece. Pobre, capaz que está ahí. Bueno, cualquiera que esté, si sí, está todo bien. Y este es con rojo, pero usé este rojo. Es un rojo vermellón. Acá eh, le pusieron nombre Flama Red. A ver, por eso, cada empresa... Perdón, tuve que... Ah, no no, hace... Perdón. no, no, era para saber si andaba bien el micrófono de... La voz y el de, el, de fondo, la, la música de fondo. Nada más, no, no te preocupes. Pregunté nomás si estabas bárbaro, si no, no. Bueno, este rojo, entonces eh, flama red, flam. Eh, así que es, sería un vermellón, más que nada. Entonces está bueno. Y después un amarillo, pero no use el amarillo común. Sino que usé el amarillo en winson es oscuro y este es permanente. ¿Ven? Está bueno. Bueno, y ahora, hasta ahora, todo eso. Lo pongo acá. Y ahora estoy trabajando con está buena la música. Así ponemos onda eh, violeta, que para mí es un violeta rojizo. También usé un poco de azul, pero un azul ultramar. ¿Mm? Ahí, y entonces ahí estoy trabajando. Ahora voy a trabajar toda esa parte, el rojo que usé. Porque usé rojo, ¿eh? es este, el carmín. No lo puse ahí porque el rojo es un subordinado. ¿eh? ¿Ven? Cuando hay colores que se priorizan en una composición y otros que se subordinan en la composición. Así que bueno, vamos a trabajar acá con estos. Vamos a trabajar toda esta parte estoy bien ahí sentada ahí está. yo siempre me cruzo las piernas <risa> oh. <risa> Ay, dios mío bueno vamos a trabajar con un pincel ahora la voy a mostrar tengo este pobre está gastado a ver. Ahí. tengo dos uno número uno plante eh... Eh, Tora el fume, porque tiene que ser un para usar con wash, tiene que ser sintético, entonces no carga tanto, no carga tanta agua. ¿eh? Bueno, vamos a terminarlo hoy. Vamos a tratar de terminarlo porque tiene mucho detalle acá. Voy a usar el de a poquito. A ver. Uy, me tiré en la cara, me quedaron la marca de la, de la almohada. ¿Viste lo que es la vida? ¿Ah? Bueno, igual vamos a trabajar hacia los violetas, ¿eh? Porque, pero este violeta no me dio tantos valores. Como es medio rojizo, ahí lo van a ver, ahí lo voy a mostrar. Bueno, acá estoy todavía abrigada porque no está para desarrollarse. ¿Viste? Bueno, a ver. El rojo, y entonces acá en esta composición es subordinado. ¿Eh? Uh, buscaba el audio y no lo encontraba. <laughs> lo tengo aquí arriba. <laughs> ¿Qué cabello? Eso es ser cabezona. <laughs> bueno, el violeta este, les digo, tiene la pinta de que es un violeta rojo. Vamos a trabajar acá. ¡Wow! Buena música. A ver, para. ¿Qué pasó? Ah, está bien vamos a trabajar acá para que vean así que es un, esta parte es más tiene más textura. Yo estoy contenta con estos trabajos porque uno se trata de crear y que le gusta a la gente es mucho mejor ¿no? porque también eso por ahí la gente prefiere de algo figurativo pero también hay que saber ver cosas diferentes bueno este pincelito es nuevo como nuevo se ve bien, pero así con bueno, es temprano, a ver qué hora, ah, son y quince, demoré ahí, no encontraba eso. y acá vamos a poner en realidad estaba haciendo los trabajos para después si, si salen bien, ponerlos en la página de Market Play porque por ahí alguien eh, te los puede eh, son los pasos digital como NFT ¿Mm? es lo nuevo para mí es lo nuevo que viene lo que tiene mucho trabajo de detalle ahora acá en realidad lo que quería hacer era un como una burbuja los personajes dentro de la burbuja ¿Ven? Y después explotaba la burbuja. <laughs> bueno, pero es re difícil. Bueno, eso pasa cuando uno tiene ganas de hacer cosas y bueno, experimenta. Vamos a poner acá. Hoy tengo más ordenado. Ahí, bueno, vamos a... Eso por no mirar. <laughs> Bueno, acá vamos a, a trabajar un poquito. Como ven, música retro. Ah. No, estoy entusiasmada con... El año pasado hacía sí, trabajos también... Hice como 132 trabajos. Ahí. Ahí está. Pero esa parte, ojo que hay otra parte ahí, así que bueno, va a, me va a llevar tiempo. Tampoco tanto, ¿eh? Tengo seis horas para. Pero a veces se hace corto, ¿viste? Porque no. Lleva un montón de. Uno dice seis horas y lo termino, dos horas. El otro día dije no, tenía un el verde. Dos horitas y lo terminaba. ¿No? Antes él trabajaba, pero no hacía tanto detalle. No. ¿Ah? Acá los contrastes son re importantes, ¿sí? Bueno, ahora que no hay gente, uno puede hablar de, de la composición. Y el rojo acá actúa como una, como subordinado, ¿sí? Esa parte sí, ahora vamos a trabajar acá. Bueno, a ver ahí que se vea. Estos son los colores. Después me falta con ocre, pero vamos a ver. Tenía ganas de trabajar con el ocre y el amarillo. Ponerlo así si lo ve mejor. No se sé canta, Ana, ah, no, sí se cantar, pero sé sí. En una época iba un coro, cantábamos en, por fonética italiano, no era re chicas, es tan lindo cantar. Bueno, a ver, ahí estoy. Esa parte es mucho más clara. Se me reviste. Eso estaba mirando cómo se veía así. buena sanitario. Bueno. Ahí está, Bueno, ahí vamos a ponerle un poquito más claro. Uy. Está lindo acá. Lo que pasa es que igual está fresquito, pero no, no está, está lindo. Miércoles, miércoles. Ah, bueno, vamos a arreglar ahí. Ahora sí, vamos más oscuro. que quede esa parte luminosa ahí. Vamos a trabajar. Quedan, no quedan marquitas ni nada, ¿eh? Pero es... A ver, hay materiales. Yo usé las, un montón de marcas. Y todas son buenas. <laughs> Se pone a bailar. ¿eh? <laughs> Ahí. Es un poquitito más oscuro, no lo van a ver ustedes mucho. ¿eh? Siempre oscurece más el material. Ahí está. Bueno, y acá. Este cuello siempre tengo desarmado. Pues sí, voy a, cuando ya no se pueda ver más, voy a ponerlo completo al dibujo, a la pintura. Ahí. Ahí. Igual si pusiera gris funciona. Porque hace el complementario del del violeta. El ojo realiza el complementario. Así que no. Aprovecho, Bueno, acá. vamos a poner un poco más de claro por ahí. Si no uso un cero, pero con este me parece que vamos bien. por ahí cuando se carga mucho el pincel con con color y es un lugar chiquitito ahí sí conviene un pincel más chiquitito ¿eh? a ver si consigo acá? vamos a arreglarlo ahí porque es mucho más chiquitín ese lugar. Igual el blanco funciona, ¿eh? No se ve. Ah, ya volví. Eh, Adrián! ¿cómo andas? ¿Cómo andan tus cosas? Siempre tan bonita ella. Acá estoy con un pincel cero porque mira. Ahí. Estoy trabajando esa parte que no ni la ven ahí, pero que suma. Viste? Mi mamá se fue para el aeropuerto y se olvidó. ¡Ah! ¿Y vos sabés manejar? ¿Fuiste hasta allá a buscar? ¿Alcanzaste? O viven cerca ahí. ¡Ay, mirá! ¡Pobre! ¡Ah! ¿Viste que esas cosas cuando uno sale.? Por ahí pasa, ¿eh? Yo el otro día. Mirá. Como está pensando uno en otras cosas, no se da cuenta de lo más importante. ¡Ay! Oh, no encontraba el sonido del. ¡Hola! ¡Ah! ¿Cómo has estado? ¡Ey, Madeleine! Bienvenida. Madeleine siempre está acá con nosotros ahora. ¡Qué bueno! ¿Cómo andan tus cosas? Acá, pobre, Adriana tenía un problema con su mamá, se olvidó el celular. La cosa es que no se vaya al avión. Bueno, el otro día hice un budín. Oh, mirá, lo que es la memoria, ¿no? No, por Dios, estaba entre tomar el taxi o llamar a quien también estaba para ir al aeropuerto para poder alcanzarla. ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, menos mal. Qué suerte que vos te diste cuenta. Porque a veces uno no se da cuenta, ¿viste? Bien, gracias a Dios. Con tarea de financiera y contaduría, mercadeo y estrategia. Ah, qué bueno. Ah, le gusta todo eso, Madeline. <laughs> Es un, solo un curso bueno, pero está bueno porque te digo, te tiene que gustar las matemáticas y todo eso. <laughs> bueno, pero está bueno, está bueno. Uy, qué suerte que hay. Qué horrible cuando a uno le pasa eso. Bueno, yo ayer hice, ahora ya más tranquila. Ah. <laughs> bueno, ¿qué me pasó ayer? Ah, Moviste un budín y pongo todo, oh, como nunca, todo prolijo, ¿viste? Que esto, que los huevos, que el el vino, el Ah, oh, y no sabés qué pasó, pongo todo y me olvido de lo de la vainilla, todo había puesto, había puesto todo para <laughs> el lunes, me lo perdí. Ah, pero no te preocupes ahora te muestro el trabajo el verde era no es este no lo terminé todavía ahí, va, ahí te muestro mira ve lo empecé a hacer y recién mira lo voy a terminar así que no te perdiste nada Así que hoy oh. bueno, y puse todo y me olvidé de las cosas bonitas que tenía, viste, que tenía que ponerle eh, los sabores al. ¡Ay! Ah, yo dije, pero ¿cómo? Organizo todo y después me olvido. Bueno, pasa, ¿viste? Vuelta a armar todo de nuevo. Pero salió rico, pero bueno. ¿Se escucha lindo, chicos? Así bien el sonido del, de la radio y de la voz mía. Porque... ¡Qué romántica esa época! <laughs> Adriás tiene unas cosas hermosas, es en su punto. Ay, ah, gracias Adriás. Y terminaste algún, qué bueno que tenés eh. gente que te compra. Hay que aprovechar eso, ¿eh? No, yo re bien. No sé si vieron, hoy me tenía. Ah. A mí se me entrecorta un poquito, creo que es mi internet. Ah, puede ser. Tenés que bajarle un poco la calidad. Yo a veces pongo. Ponele, hay una ruedita que en Twitch. Entonces vos eh, ponés más... Menos, 160, 200. Cuando querés ver bien el dibujo, bueno, lo pones más grande, más con más calidad. Pero capaz que es del celular, ¿ves? No, de la, de la máquina. No, a mí no me gusta ver de, de celular porque tengo que cortar, ¿viste? Bueno, acá vamos a hacer, estamos haciendo al descuento que está Madeleine y que está Adriás Adriás está voy a trabajar a Adriás con estos tonos ¿ves? ¿ves? con violeta que para mí es un violeta rojizo pero con un azul ultramar y un carmín, pero ¿qué pasa? acá yo ¿no? el, el, el primordial es este, el violeta. Es, el, es el, el que predomina. Los subordinados van a ser el azul, pero acá tengo mucho azul. Así que bueno, voy a ver. El azul y el rojo. Esto sería como que primordial, el que prioriza la composición va a ser el violeta, pero bueno, vamos a ver. Que acá. No, y yo estoy re tranqui. Porque almorcé un poquito. Eh, me hice una sopa. Para no comer tanto porque te da sueño, ¿viste? Entonces. Está bueno para estar más livianita también. Oh, en una época comía tanto. Bueno, vamos a trabajar acá. Ya que está el color. A mí ya me dio sueño. Hoy toca hacer cuadernos, así que estoy preparando. Ah, ¿Qué haces? ¿Cuadernos para vender así con tapa? ¿Los vendes? Ah, y preparando... No, no, no te tiene que dar sueño. Uh -huh. Los, los vendo a pedido para regalo o también en feria. Ah, ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¿Se venden bien así? Sí. Porque no tienen muchas cosas, el importado es caro. Y lo haces con acrílico, ¿no? Qué bueno, bueno, ahí para que tengo un bolso acá. Acá está luminoso, está hermoso el día. Hoy salí a comprar así, unas cosas que necesitaba de urgencia. Estaba, no está frío, está lindo, pero adentro en la casa sí, está fresco acá. Pero, está lindo. No, los hago con ilustro, los escaneo y con eso saco varios del mismo modelo. Qué inteligente. Qué bueno. ¿Y dónde era? ¿Dónde vivías vos? En. En Bolivia, ¿en qué parte era? Qué bueno, porque. Yo escaneé, ¿viste? Voy a ver si estos salen lindo. El material de la hoja también son diferentes bueno, está interesante lo que haces. Ah, mirá, yo tenía. Todos los años armaba un, un cuaderno donde yo ponía todo lo que iba a hacer y todo. Le, pon, le hacía las tapas. Hacía todas las tapas. Eh, viste, de cada cuaderno con. ¡Ah! Me encantaba. Lo hacía con acrílico. Pero después los, no, no los para el colegio, porque yo daba clases y tenía que tener dos cuadernos. En vez de comprar el cuaderno, hacía la tapa yo. Lo armaba porque eran bastante caros y nunca tienen la tapa que uno quiere, ¿viste? Me encantaba hacer eso. Soy de Terija, al ah, sur de Bolivia. Mira, oh, Emma, bienvenida. Llegué, tem Ey, llegué temprano. Hola, lao! Hola, gente. Dice, ¿cómo anda, Emita? Eh, ah, ayer un... hizo un... un... Yo pude ver una parte y al final, después vi al final la tierra del vino. Ay, mira. Emma hizo un directo y... Eh, pintando con témpera, así que muy bonito lo que hizo. Ah, la tierra del vino. Mira, acá también hacen vino. Mi abuelo cuando vino de mi abuelo de, de Arabia, viste, del Líbano, lo primero que puso fue una bodega. Él era mercachifle y puso una bodega. Así que, bueno, la vamos a recomendar a Emma porque después no me voy a olvidar. ¿Viste Como es? A 25, 25. Es un, tiene un... Ah, mira la tierra del vino. Yo creía que no había botellas. Iba a recomendar a Emma que hace... El, trabajos con dibujos, están los martes. Los martes, un martes o dos martes del, del mes. Así que va recomendada. Yo creía que no tenían producción de vino y esas cosas. Acá nos venden gas, ellos. <laughs> Ustedes va. Mirá, qué bueno. Y hay muchas cosas artesanales también, ¿no? Así que no me escuchó, Emma, pero no importa. Ya después, cuando entra, le voy a decir que ya la recomendé. Bueno, va a ver ella. Así, Adriás, qué lindo Bueno, ponerse a trabajar Apenas voy empezando con las webs Me gustó mucho Voy a seguir pintando con ellas en stream Ah, bueno Me alegra, me alegra que estés bien Te fue bien, ¿eh? Yo vi que había gente Así que me alegra un montón ¿Mm? Un beso Ahí te recomiendo Hoy está. están todos hoy. No sé por qué. Se les ocurrió todos estar. Ah, usó oh, mi moticón. Eso me los hizo Vito Vito Boy. Ahora no transmite. Pero era muy buen diseñador, ¿viste? Y acá estábamos charlando con Adrián de que hacen vino. Tengo que aprender a utilizar el Sampland y ver si mi compo aguanta. Ah, no sabe de esas cosas, ¿no? Ah, el la... Ah. Sí, lo que pasa es que tenés que ver si te aguanta el. ¿Qué conexión tenés? Viste la conexión que tenga. Porque el tema es ese. A mí me lo arregla mi moderador. Porque wifi normal. Ah. Bueno, pero tenés que asesorarte. Yo creo que si tenés buena internet... A ver, dice... Ah, gracias, estoy cambiando... Ah, gracias por recomendarme. Estoy cambiando de lugar mis muebles, así que es como si pasara un tornado. Ah, está arreglando todo. Oh, yo hace rato que no hago muchas cosas lo que sí ordené el otro día fue el patio porque tengo un patio patecito me pienso tirar en comprarme una bañera ahí. ah por lo que bueno tendrías que ver cómo lo andreas armas yo no te puedo ayudar en eso porque no sé pero yo creo que en el siempre hay gente que te puede dar una mano viste La cuestión es que tengas buena internet. Si no tienes mucha RAM, internet, usa al principio la aplicación de Twips, ya que es básico y fácil de usar mientras de claro agarras el ritmo. Ah, está bueno. Claro, porque entre ustedes se pueden ayudar, viste, Bayot. Tiene unas cosas muy lindas, Adriás. Y hoy liberaron Twitch. Liberó más gente, más países para que cobren el 50%. ¿Viste? ¡Ay, Luisito! Saludos a los presentes, ¿cómo están todos? ¡Oh, mis saludos para ti! ¿Cómo anda Luis? ¿Todo bien? Acá Luisito, estamos aprovechando que el chat está lento y todo. Re tranquilo está acá, está bueno. Así estamos con Adrián, con Emma. ¿Qué cuenta Luisito? Hoy seguro que va a ser el trabajo con. Vos sabés que yo no sé cómo se usa el. Ay, ¿Cómo se llama el.? Vamos a poner así para que se vea. El... ¿Cómo se llama ese aerosol? En una época se usaba mucho el... con pistola, el aerógrafo. ¡Ay, qué bruta! El con pistola. <laughs> ah, mirá. Hoy vas a usarlo, no. Acá me, me hace bien estar acá pintando y dibujando, porque si no. Así que Luis a ponerse. Después nos da envidia con esa torta de chocolate. Pero yo tengo budines, así que hoy no puede darme envidia. Bueno, te dejo de fondo en un rinconcito mientras muevo todo. Dale, dale. Dale, linda. Torta, así, ah, ¿no sabes, Adriás? Torta de chocolate. Torta de chocolate que la hace él. No nos dio la receta porque no... Pero no sabes, la usé en la mañana, estaba tentando, testeando pintura y poniendo todo a tono. Los limpié, los chequeé y han... ¡Ay, qué bueno! ¿Yo sabes que tengo que limpiar así? Son los. Eh, ¿Los. ¿Rotlin? Bueno, los tengo que abrir todos ahora que. Viste que viene octubre y se trabaja con. O cualquier día trabajo con con tinta y viste. Así que voy a también tengo que abrirlos todos, limpiarlo. ¿Con qué los limpias vos? Con agua, nada más. Yo voy a ver si lo limpio con agua los remojo porque tengo que remojar todo la cosa es que se despegue y la torta famosa de chocolate que hago dice ahí está recién hecha ¡Ah! bueno yo hice unos budines viste un budín hice eh, recién hecha me está esperando para comerla ah pero cuando termine Luis ahora no no, cuando ya estés cansado, yo cuando llego estoy. Ahora tengo una, un budín que le puse manzana. Porque en vez de comprar, quería hacer uno con frutillas y chocolate, pero no conseguí frutillas hoy. Mañana voy a conseguir frutillas. Poquitas, no necesito mucho. <laughs> Ah, dependiendo de la pintura que uses, debes usar el diluyente de limpieza adecuado. Ah, mira, qué bueno. Uy, oh, 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 una gotita. Eh. Ah, gracias. No, yo voy a ver. Si usas anilina o tinta azul, agua. Ah, listo. Eso te iba a preguntar. Con agua. Los voy a poner con agua, remojar. Y le tengo que comprar una. ¿Cómo se llama? ¿Viste esas agujas? Para ponerse la. Entonces ahí me le pongo después la tinta. Porque yo tengo las tintas. Las Rotlin. Compré porque. Es, Viste que todo iba a subir, entonces compré. Y tengo tinta Winsor. Y tengo que más para... Ah, tengo una tinta especial para eso. Esa, me usa. Después tengo tinta especial para pinceles, para trabajar con los pinceles y con plumas. Así que... Si usas acrílicos, debes usar diluyente para fuerte, más fuerte. Yo uso un producto de empresa Fuller para el, y quedan bien. Ah, está bueno. Así que arriba de esa mujer, en una época, no sé, pero los cómics también usaban. El otro día veía unos cómics, unos trabajos de unos, viste, de los videojuegos japoneses. Y, y yo creo que ellos usaban en algunas. Se veían trabajos como con, así con eh, esto que vos decís. ¿Cómo se llama? Aerógrafo. <laughs> y unas cosas bellísimas, porque el digital es lindo. Nunca hablo mal del digital porque tiene cosas hermosas, pero el, a mí me. No, yo no haría digital. Pero, ¿qué pasa? El, yo creo que en esa época cada pintura tiene su propio diluyente y limpiador. Yo creo que en esa época, los, claro, los japoneses trabajaban también con aerógrafo y con todas esas cosas para darle más terminación a los dibujos, ¿no? ¿Verdad que no se ve muy bien ahí. ¿Y qué contas? ¿Estás contento ahora? Oh, le había pasado de todo, Luisito. Es feo cuando te pasan cosas, pero bueno, ya está. Yo, ah, el otro día voy a traer. No lo encuentro, no sé dónde estará mi trabajo ese. Ese es mi tra un trabajo que hice yo, que saqué un premio. Era un caballo. Le había puesto metamorfosis. Eh, era un caballo, viste, que iba corriendo. Y tenía un montón de, de colores. Estaba como dividido, pero era medio surrealista. ¿Viste esas cosas que hacía yo cuando era? ¿Te imaginas? Ya pasaron cuántos años. Oh, más como 40. Yo estoy usando el edad después que tenía unos 12 años. Ahora ya ando con los 46. ¡Ah, yeah. Pero para ser más joven, porque siempre cuando hablo con vos. Siempre pareces mucho más joven. ¿Y tu mamá bien? ¿Todos bien allá? ¿Qué te extraña? No te podés ir ni de, ni de viaje. Yo te digo que pasa el tiempo. Yo una vez me compré. Era caros caro esos productos de aerógrafo. ¿Viste? Y Viste, compré los materiales y me compré el, el tubito. <laughs> ah, bueno. ¡Hola, ¡Uh, sí Buenos días. Buenos días, buenas noches. ¿Ya? <laughs> Ese y nos hizo reír tanto el domingo. Ah. El Oxy está así, lo recomiendo porque es un amor de persona, es re español. A Lauchi. Nos ha hecho reír, pero mucho. Ahí está. Nos recomendamos a Lauchi que pasen por su canal. Eh, tiene un canal hermoso eh, donde trabaja acuarela. Él está los sábados y los domingos. Y trabaja con la acuarela... Nada, no, de nada. Eh, trabaja con la acuarela... Es excelente. Así que el que le interese la acuarela puede pasar a verlo. Además es muy ameno. Eh, siempre te hace algún dibujo. Es muy, muy copado. Así que no pier se pierdan el, el directo de Lauchi. ¿Por qué Lauchi? Oh, ya empezó, ¿viste? <laughs> Por eso yo le decía hola, hola. Ay, <laughs> no, ya tranqui acá. Chill chill estoy. <laughs> Tranquila. Estoy haciendo este trabajo. Acá mezclé los dos tonos. No, no me puedo ir ni siquiera de visita. Ah, acá la embajada americana está clausurada. Y si le sumamos, que Venezuela tiene las mil y una sanciones. Oh. Es casi imposible, así que por el momento estoy acá atrapado porque, sí, uno está atrapado acá. No te preocupes, ya va a pasar. Es que sí, acá. No te creas que acá estamos mejores. Está delicioso, me encantan esos sabores ácidos. <laughs> está delicioso. <laughs> ¿Eh? estaba delicioso <laughs> oh, se van a encontrar con otro lado miren <laughs> ahí mezclé no sé si van a dar ese color pero bueno realmente creo que ahora mismo no hay ni un país en toda que esté ah por eso estamos todos igual por eso. Por eso hay que aprovechar que uno puede streamear. Yo estoy aprovech aprovechando al máximo todo lo que yo tengo para poder salir al exterior y poder compartir con ustedes mi trabajo. Así que disfrutar también de las charlas acá y y bueno, se trata de eso, ¿no? Uh, la, la pecera de Chus Ay, donó unos vitazos. Te mandé una foto por ahí Instagram. Ando, ahí ando. Gracias, gracias por esos vibes. los no, miro, pero primero la vamos a recomendar eh, a la pecera. Gracias Chus por esos vibes. Siempre tan buena con eh, apoyando el canal. Ahí hice un color, ahí lo voy a terminar, pero si no, para. Eh, la pecera de Chus. Oh, le pongo con. Un... <laughs> acá estamos. De a poquito. Se vienen al. Acá. Bueno, la vamos a recomendar para que pase. Para Chus, que termino. A ver, no, miro eso tuyo y después termino esa parte. Eh, la vamos a recomendar a Chus, que pasen por su canal, Ella hace acuarelas. También hace digital. Tiene un personaje maravilloso que se llama Octavio, que siempre está en todos lugares. <laughs> y bueno, ¿y cómo anda, Chus? Terminó, terminaste hermoso ese trabajo. A ver cómo lo terminó. Yo estuve un ratito hasta que aprendí acá y después no podía poner la música. ¡Ah, qué bonito quedó! A ver. Sí, le hice Ray a Sonia Mata. ¡Oh, sí! Ya, está bien. Y tenía un montón de gente. Sonia se habrá puesto contenta. No estaba voladora y no la vi sino no hacía voladora. Hermoso el trabajo, hermoso. El fondo, con qué lo hiciste con Témpera, muy bueno. Ah, siempre está Octavio, no lo pueden apreciar, pero yo lo voy a subir al disco ahora si lo ven. ¿Eh? Lo pueden apreciar mejor. Muy bueno, muy bueno. Es acuarela. Ah, también acuarela al fondo. Qué bonito quedó. Claro, porque gueladora no estaba, no estaba. Uy, se me fue. Ahí está. Ahí está. Se me había ido el justo toquetí, ¿eh? Y se me fue el... ¿Cómo se llama? Lausi, vio volador el Discord y le encantó. Ah, está bueno. A ver. ¿Para qué? Bueno, vamos a trabajar acá. ¡Qué bueno! Sí, está re bonito. Bueno, vamos a ponerle más color acá. Está bonito. Ahora, Octavio, ese se prenden todas, ¿eh? Sí, acá estaba Lau, y no estábamos riendo porque vos te perdiste el día sábado. Lo, el directo de. ¿Y qué dijo Sonia? Estaba con un montón de gente. ¿Sigue en vivo todavía? No, nos reímos porque. Ah, vos te lo perdiste. Nada. Porque estábamos escuchándolo a. Porque la vi y le debía el ray. Sí. Pero está bien, chus. Porque. ¿Te acordás que te hice un super ray y que después me lo trajiste a mí, el ray? Me parece genial no sé si estaba estuvo todo está buenísimo ah mira lo que pasa que No, pero está genial, porque a vos te hizo un super ray, ella. Es buena, a ver. Yo cuando entré te iba a saludar y justo había entrado Oki. Tienes que retocar una cosa en una madera. Y en el ojo de Octavio. Ah, pero está muy bueno. Está muy bueno el, el trabajo, Chus. Ese era para el. Bueno, vamos a. Ahora vamos a ver cómo se ve. Ahí. Ahora vamos a trabajar ahí. Wow. Así que no, yo tranquila acá. Bueno, gracias a los espectadores que están, todos mirando, porque la madera me equivoqué en el entintado y el ojo lo manché con azul. ¿Ah, ¿Era una madera? Ah, mirá. Pero lo podés corregir eso, ¿eh? Sus. Bueno, me mandé una macana ahí. A ver si lo puedo solucionar. ¿Veis? Acá tengo un puntito. Bueno, vamos a poner azul. Era como... Eso es como un fuego. Porque también hay que darle la sensación. Ahí está. Ah, mira. ¿Y cómo está después de, de tomar? No, Chu, no podés andar haciendo esas cosas. Ya. La cargo yo. No, no se puede, tú. ¿Para que quiero.? Ah, oh, este estaba seco. Se secó mucho y no. Vamos a poner la agüita ahí, pero con el escaneador en el momento lo arreglaré. No, no, me cambio de idea. ¿Te das cuenta? Me, me cambio de, de conversación. Una pregunta: ¿en el box se le puede hacer paleta húmeda como en el. para mantener los colores? Sí, Claro, sí, se puede hacer la paleta húmeda. Yo este año, el año pasado, me dijo Ángel, ¿viste? Que podía hacer una paleta húmeda y me mandó un, un video de YouTube, ¿viste? Pero en el papel lo arreglé también. Ah, no me... Eh, nada, yo le iba a decir.. Y Lauchi. Menos mal que Lauchi me dio la letra, porque si no, pobre chus. Sí, entonces... Se puede, ¿viste? Pero no hice. Este año, porque acá hace calor igual. Así como hace frío, hace calor. ¿Viste? Entonces, este año sí voy a hacer la paleta húmeda para que me aguanten los colores. ¡Ay, ¡Ah, Danielín! ¡Bienvenido! Ah, lo vamos a recomendar a Danielín, que tiene un canal también de arte tradicional. Esperen, esperen. Que hoy estoy, hoy estoy más peinada. Ah. <laughs> Para que Danielín te... Nuestro amigo diametral, ahí le leo. Si tenés paciencia, se puede reactivar muy bien con un pulverizador fino de agua. Sí, lo merezcas lo justo y a empezás y listo. Claro, porque se reactiva enseguida. Ahora, no las wash acrílicas. esas no. Solo las guas eh, o las témperas comunes, que son al agua. Vamos a recomendar a Danielín. 21 MX. Bueno, pasen por el canal de Danielín. Qué que hermoso está quedando. Ah, gracias, Danielín. Sí, ahí te lo muestro. Para que corrijo acá. Sí, porque ahora les cuento. Mirá. Hola, hace rato no estaba por Twitch. Veo que has avanzado bastante. Qué bueno, me alegro. Anderson Arte. Ay, bienvenido. Anderson Arte. ¿Y dónde está la ver, Diametral. Saludad, diametral. Hoy que me peiné. <laughs> Bienvenido, a Anderson Arte. Ay, gracias, gracias. Sí, viste acá, ¿quién me había dicho qué hermoso que está quedando? Gracias, Danielín. Así que pasen por el canal, eso iba a decir, por el canal de, Daniel, de Danielín, porque él hace también tradicional y hace digital. Es, yo los tengo en una paleta. Dice, y así que pasen por el canal de Danielín. ¿eh? Él está siempre de noche, así que... Buenas tardes, Lau. Ah, dice, yo los tengo en una paleta como si fuera acuarela. Si necesito usar el pimiento muy puro, en ese caso pones algo fresco en el tubo. Claro. Ah, mira. ¿Cómo pones algo fresco en el tubo? No se entendió eso mucho, ¿eh? Bueno, que si necesitas, no te había reconocido lo que estás. Ah, has peinado hoy. Ay, oh, viste, estoy hermosa. <laughs> Uy, uh, mirá qué dicen ahí. Ay, qué hermosa estás. Hoy en día, dice, se te ve precioso ese peinado. veis que usted no solo él me dice sino también hay gente que ahí en el chat también dice me parece muy interesante tu técnica te animas a hacer una charla para mi canal en YouTube ah, sobre tu trabajo ay ah, bueno lo tengo tengo que pensar sí lo lo veo con mi moderador y para YouTube Ah, claro, porque yo tengo, mira, yo tengo mi. El que me asiste en todo lo que es manejo de. No tengo problema, Anderson. ¿Eh? Pero tendría que ver cómo nos comunicamos y todo eso. ¿Por qué sistema? Porque acá yo no, me maneja todo. Bueno, lo consulto con mi moderador. De última déjame todo. Déjamelo algún mensaje en... sí no hay problema no hay problema sería modo de entrevista por zoom ah está bueno bueno déjame vos mandame no sé cómo podríamos hacer para organizarnos a ver si se puede porque yo tengo todo un sistema Linux viste y yo encantada Así que tendría que ver nada más si el sistema funciona y qué puedo poner para la entrevista y eso. ¿eh? ¿Cómo me conecto con vos? Dale. Por ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Vos tenés mi Instagram? ¿Anderson? El tiene un canal pequeño, pero tiene muchas vistas por video. Ah, más de 1800 lao. ¡Ah, qué bueno! Estoy buscando personas especialistas en diferentes técnicas. Ah, para que enseñen a los demás. Qué bueno. Yo te sigo en esta. Ah, dale, Anderson Art. Así que yo, ahí me mandas el mensaje y yo te contesto porque lo voy a consultar de. Con mi moderador nada más cómo se podría hacer, ¿viste? Dale. Qué bueno. Gracias, diametral. Ah, diametral es mi asesor personal. Ah, es Coach, el Coach que tengo acá. No, está bueno, está bueno. Porque de la técnica de Wash hay gente que sabe usar y hay gente que... No. ¿Viste? No mucho. Para que lo recomendé a Danielín. ¿Y vos cómo andas con tu canal? Parece que tiene muchas vistas. No, yo tengo, ¿viste? No tengo muchas vistas. ¿eh? Porque yo te digo, te envío una imagen por Instagram con lo que necesito. Ah, dale. Ahí la miro, chus. El tema es que está bueno, ¿viste? Yo los cargo. Yo te sigo en Instagram. Dale. Ah, yo te voy a seguir ahora en, en YouTube. ¿Mm? Para ver. Vamos a mirar a Chud. Ahí te voy a seguir. Ah, no, no sabía. De, de estos trabajos hice. A otros anteriores, a ver. ¡Ah, qué bueno! Ahí está. ¿Para qué? Voy a ver a tu perfil. Además de mostrar y enseñar todo lo que puedo por YouTube. De ah, ahí te sigo. ¡Ah, qué bonito! ¡Mirá! ¡Qué lindas cosas! Bueno, después las voy a mirar tranquila. Ahí está. A ver, vamos a mirar a. Ah, ahí tenés que arreglar. No se nota mucho, Chus. Perdón, eh, a Anderson, ahora sigo con vos. Ah, es un chiquitín. No te preocupes. Claro. Pasar un poquito de marrón. Con un poquito de marrón. Es como un corte de la madera, no se nota. Ah, yo de, sé de what Apenas estoy empezando, dice. Bueno, Anderson, ahí, ahí te agregué. Ahí, así que ahí te agregué, Anderson, y después nos ponemos en contacto. Cuando te decidas, avísame para elaborar la pregunta y respuesta. Bien, ok, ahí le puse. Dale, dale porque yo para streamear y todo, dale, uso un sistema que es Linux, así que yo, eh, eso todo me lo maneja. Dale, estaría buenísimo. Gracias, Anderson. Y gracias por pasarte por el canal. Porque, bueno, te cuento, acá yo hice otros trabajos, ¿ves? Porque trabajé con otros colores, arriba porque la otra pata está por arriba. A ver, Chus, pero creo que ya la voy a hacer de esta al revés. Ah, está bueno que lo hagas al revés, pero no se nota mucho, ¿eh? Chus. Yo lo dejaría así, no se nota mucho. No sé si estás ahí. Es como que, a ver si lo arruinas. Yo lo dejaría así porque no se nota, no es una cosa que se nota, que, que va a perjudicar. Mira, eh, Anderson, estos son trabajos que hice a partir de la wash que compré, la Holbein, entonces trabajé diferentes colores. Se ha ido muy bien con los videos cortos. Ah, diametral, dice. Le dice a Anderson que le ha ido muy bien con los videos cortos. ¿Ve? Trabajando diferentes paletas. Ahí está. Ahí. Bueno, estos eran los tres que hice, que los empecé la semana pasada. Arriba, porque la otra pata está por arriba. Pero no se nota mucho, Chus. Ella es detallista también. No sé si se fue, Anderson. Así con. Sí, me voy a tener que hacer la paleta húmeda, ¿eh? Ahora para el calor. Pero por ejemplo, ¿ven acá? Yo ahora. Cuando pinto, después eh, le pongo un poquito de agua y listo, se reactiva. Ah, se debe haber ido. Bueno, ya va a aparecer. ¿Y qué cuenta? Chuse se persigue por un... No se notaba realmente. Bueno, vamos a poner así. Sí, aunque me gusta más crear videos más elaborados. ¡Ay, ¡Oh, vos, como yo! <laughs> yo le mando todo. Yo lo uso de bacán. No, pero está muy bueno. Después, ¿sabes qué? Voy a pasar por tu canal y déjame Anderson que lo consulte cómo se puede hacer y todo. ¿Eh? Yo te aviso. Y gracias por, eh, por por pensar en mí. ¿eh? Si sí, toda la parte técnica me la maneja, así que ahí yo tengo que ver. Así con Después te voy a agregar a, a YouTube. Pero tiene muchas vistas, sí. Se une acá a diametral. Mi, mi asesor técnico coach. <laughs> vale, yo estoy pendiente y vendré por aquí. Ah, yo estoy acá, mira, los lunes, miércoles y viernes. A partir de las 15 horas Argentina. ¿Cómo anda? Así que estoy, a veces estoy seis horas. Según lo que me, bueno, hoy me va a llevar bastante tiempo, ¿viste? Uh, ahí lo vamos a recomendar. Así que te espero, Anderson Art, cuando vos quieras. ¿eh? gracias por tu, por tu propuesta. A ver, porque. Ahí me va a leer. Ah, Oleo Conolé, bienvenido. Ah, está haciendo un trabajo hermoso. Vamos a recomendarlo. ¿Cómo andás, Oleo Conolé? Mira, cuando vos estabas, yo ya estaba acá. Mirá, ya he cenado. ¡Ay, qué arroz! ¡Ay, ah, qué bueno! Es tarde ya, ¿no? La que va a salir buena es la nena. Bueno, ahí estamos a recomendar. a con Ale. Pasen porque está haciendo una guerra vikinga que está espectacular. En diseño digital, muy buena. Así que, vale. chao a todos. Feliz resto del día. Gracias, Anderson. Deseame que salga bien esto. Gracias. Uh. Chao Anderson bueno eh, así que olé con Olé, ciao <laughs> eh, pasen por su canal, está haciendo una, algo muy lindo así que eh, una guerra me explicó, ah, ¿viste? Sí, son dos personas en realidad este trabajo gracias Leconale. este trabajo era un lo hice acá en vivo eran como dos personas y estaban en un como un globo grande quería hacerlo yo, no sé, después no me salió <laughs> bueno y ese globo se como que se pinchaba o como una bola gigante. ¿Viste? Bueno, esa era mi idea. De ir a, armando. Y se um, desmaterializaba. Como que se... ¿Ves? Entraba aire. Por ahí salía todo el aire. Bueno. <laughs> Mala. ¿Viste que cuando a un, alguien que pinta le preguntan... ¿Qué estás haciendo? ¿Viste? No sabés qué decir. Los títulos también te... Ah, me pareció una persona nadando. Ah, también, porque está como que se desprende. Por ahí no es bueno decir lo que uno pensó cuando lo hizo, ¿no? Yo quería como si fuera algo... Sí, como que se desprende. ¿Ves? Ahí creo que ya lo retoqué bien. A ver... Gracias, ale con ale. A ver. ah oh, Juan Caravaca! ¡Muy Lados, ¡Dale duro! Acabo de llegar a casa, voy a cenar. ¡Ay, dale! Lo vamos a... ¡Ay, Juan! Gracias por estar. En serio, se agradece un montón. Mm, mis besos. Ahí lo vamos a recomendar a Juan. La pecerita acá. Están todos, ¿eh? Ole con ale, la pecera... De las chicas, 25-25 eh, Emma, bueno, un montón. Adriás. Gente que está mirando del chat, así que... Uh, así que le vamos a recomendar a, a Juan. Uh, gracias, Juan Caravaca Mara. donó unos bitazos. No recomiendes, no estoy siempre que estoy puedo siempre y no hablo puedo, por no interrumpirte no como no, ahora. No, haces bien de no hablar. Yo eh, también, a veces voy a algún canal y solamente miro y bueno, ay, ah, gracias, gracias. Pero sí, es eh, bueno, me honra mucho que pases, en serio. Eh, pasen por el canal de Juan Caravaca. Ahí está. Va recomendado. Eh, pase, eh, hace un... Trabaja mucho, él eh, habla mucho de arte, <laughs> habla mucho de arte y también hace un show muy agradable, tiene mucha gente, pero que lo sigue. Y está bien que él, él pasa, Me, gracias por ese aporte al directo. Y bueno, estoy haciendo el tercer trabajo, el cuarto trabajando con los colores rojos y los violetas y los azules, priorizando los violetas. Así que estoy muy copada con la composición. Ah, ah sí. Sí, ah, no, no lo conocía, Olé con Olé. Siempre estoy. Antes de ir a dormir, veo dónde me deja de ray. Ah. Gracias. Que descanse, Juan. Que descanse y, bueno, que... Claro, porque si luego no te gusta, la culpa es de esa... La... De, de la... <laughs> no, sí le va a gustar. Sí le va a gustar, porque con Olé hace diseño, así que le va a gustar. <laughs> Qué barato que son. No, y acá estamos. Eh, estoy resolviendo toda esta parte. Hice tres trabajos, ya. Me parece que él me agarró con este. Dale, dale, dale. Dale, gracias. Que descanse, que almuerce, que cien es lindo. Bueno, a ver, vamos a ver acá a Chus, que tenía un trabajito. A ver cómo le quedó. A ver. Ella le ve el detalle, yo... Ah, lo corrigió. Bien, 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 muy bien. Bueno, a ver. Bueno, ahí está. Vamos a trabajar acá. Esta parte es como si fuera... Bueno, después, ahora van bueno, a ver. Lo que sí voy a cambiar es el agua, pero acá tengo. Sí. Hoy estamos con música de los 70. Siempre, siempre nos visita un cachito. Así, Juan, así que se lo agradecemos un montón. ¿Dónde estaban ahí los chicos? Bueno, vamos a trabajar acá. Porque esta parte va a ir toda violeta. Yo diría que es un violeta. Un violeta rojizo. Pero. Bueno, en la paleta de 24. Debe venir el violeta azul. El violeta azul con un poquito de azul. Ángela barra baja Orozco donó 200 bits. Hola Lau. Ángel. Oh, Uy, gracias por esos bits. Uy, a ver, ¿qué le vamos a hacer hoy? Gracias por esos bits. Se agradece. Hizo un trabajo bellísimo, Ángel. No sé si lo vieron en Instagram. Bueno, a ver. Hermoso. Ya me han soltado. ¿eh? ¿Quién te soltó? <laughs> Hermoso ese trabajo que hiciste. Me llamó tanto la atención y cuando lo miré, era tuyo. Pero hermoso, hermoso. Muy buen trabajo. Bueno, vamos a ponerle acá. Ah, a, le iba a preguntar a Ángel. Para mí ese es un violeta, ahora lo vamos a preguntar. Un violeta rojizo, no es un violeta, mira. Era un Lau dibujo, sí. Bueno, era un Ángel Orozco Lau. Este para mí, no sé si es como un violeta rojizo o no. Los estoy estrujando. Ya gasté uno nomás, el blanco. Después los otros no gasté tanto. ¿eh? Bueno, le vamos a poner acá. Me gustan esos colores, pero vamos a hacer priorizar. No, a mí me gustó mucho. Púrpura. Claro, viste. Sí, pero ellos pusieron violet. Pero... Así que yo digo, lo raptan, lo raptan. Ah, pero a veces está bueno que te rapten. Ah. Está bueno que te rapten un rato, viste. Lo terminaré hoy. Ay, sí. Ay, gracias por ese aporte. ¿eh? Bueno, gracias. Y vamos a ponerle acá. Y ahora hago, viste, esas cosas de... de, de me cogió un arqueólogo y me dio una masterclass en el bar. ¡Ay, qué bueno! Ah, fue interesante entonces. Fue interesante el, la charla. Y vos, como no te gusta... Ahí está. Ángel corriendo, ah, mira, qué te iba a decir? Ah, un arqueólogo, siempre aprendiendo, pero casi me emborracha. Ah. La que se emborrachó también, eh, eh, andaba ahí chariqueando ayer. Era la pecera también, miércoles. No, ¿y comiste algo? Che, ¿qué les pasa que se emborrachan? No, ¿qué tomaste? Un coñá o qué, porque a la noche, o cerveza. Yo no tomo nada. Si llego a tomar cerveza, ¿sabes qué, no? Mirá, estoy sobrio. ¡Ah! Y bueno, cuando ya hables un rato y digas cosas, yo me voy a dar cuenta. Bienvenido, bienvenido sobrio ángel acá no sé el chu también está no sé, salió también y se debe estilar tomar ¿no? los días de calor está bonito para hacer en una escultura ¿viste? está gastado voy a comprarme unos de esto, bueno, este no es un pit, es un plante para hacer eh, trabajitos acá, porque siempre alguna idea te sale, ¿viste? Porque a veces... A ver. Está bueno. Yo ayer tomé café con leche y luego un poquito de licor. Ah, bueno. No, yo creía que era un Bailey, porque ella me, des... me dijo que tenía un olor a como que era como café. Ah, se defendió, ¿viste? Bueno, gracias, Ángel, por, eh, por las vi. Eh, gracias por el apoyo. Eh, dice que está eh, sobrio, así que... <laughs> prima de... Orujo. Ah, es como una crema, una crema de. Ah, crema de orujo. Ah, nunca escuché de eso. Acá no. Lo que yo he, he tomado. Ah, <laughs> gracias. Yo lo que he tomado, eh, tiene mis super pinceles ahí. Ah. <laughs> lo que he tomado así es el Bailey. Porque tiene también, es una crema, como una crema de crema de chocolate con cómo se llama pone eh, bueno con licor ah mira pero por qué te hizo mal está buena esa imagen chiquitita para hacer en grande ¿eh? viste que es inspiradora acá tú? Lo bueno que yo digo no hay que pensar mucho para cuando uno crea. Que salgan las cosas. Sí, pero te cayó mal, ¿no? Porque nunca comen, toma nada de eso. Yo no tomo nada. A mí me llegan a dar cerveza y ya estoy mareada, ¿viste? Crema de licor, claro, con café. Ah, ¿eso tomaste? Wow. La otra vez se perdió en el. en el cómo se llamaba en el. en el bosque. Y ahora casi se nos pierde otra vez. <laughs> Lo raptan, no puede ser, no puede ser. Tomaste eso, dice. Ah, yo. <laughs> yo sabía que lo habían raptado. Porque yo acá pregunté lo del color y el que me contestó fue Luisito. Yo dije, ¿saben ustedes qué les parece? ¿Creen que este color es, eh, ¿es eh, un violeta? Y Luisito me contestó. Bueno, a ver. No, no, estaría aquí. No aguanto el alcohol. Ah, bueno, a mí no me gusta. En, mi, en la casa, mi, casa de, mi, mi, de mis padres no se tomaba nunca. La que tomaba cerveza era mi mamá a veces. ¿Viste? Y mi papá la gastaba. Pobre, la gastaba un montón. No, yo nunca. Lo que sí se tomaba era Coca-Cola, que tampoco tomaba yo. Y lo único que tomo es agua: agua, té. Esas cosas, pero no. Sí, no, porque lo que pasa es que en mi familia mis abuelos tenían bodega. Entonces, mi padre nunca quería que tomáramos. ¿Y por qué dijiste eso? No, porque a la noche dice que tomó. Ah, el licor de café lo vivía lo, lo bebía de no, de joven, claro. No es Cuando uno no tiene bebida alcohólica, ah, no es del que crema de licor. Ah, no me gusta, dice la ¿Qué le iba a decir uno? A veces eh, no tenés cultura. Hay gente que tiene cultura alcohólica y no le hace nada, ¿viste? Así tomar un vino. No, a mí me hace mal. Encima tomar y no tener nada en el estómago pero... bueno a ver cómo queda para desayunar me sabía a café ah ah mira claro alguien dijo licor yo quiero... no Emma eh, no mal ya estamos ven acá están los viciosos del alcohol ¡Ah! Bueno, esta parte es como si fuera un. A ver, ahí cómo quedó. Vamos a hacer la parte. Ahí estoy mirando, ¿eh? Cómo voy a trabajar. <laughs> ah, pero ahora qué toca hacer. Yo por eso no entendía. El lunes que Emma me mandó un mensaje. Acá en el. Y me decía al estilo del lau, del decía. No entendía, y hoy entendí. Después las témperas te van a salir todas desenfocadas y tomas. Claro. Claro, no, no. ¿De diametrales de tomar? ¿Te gusta un vinito? yo quiero me, mecha robot ah que yo dije que no escuché ah está terrible esa esta ni, es, es una niña Emma Nunca fui a tomar mu de tomar mucho. Y ahora con la medicación menos, cero. Ah, sí, a veces viste que los médicos dicen si tiene problemas al corazón, no sé qué, o tiene problemas de eso, tomar un poco, dicen, ¿viste? No sé hasta cuándo. Pero cuando no pinte así de sencillo, ¿ah? claro, no, no. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiere. Ya me voy a dar cuenta cuando esté así que esté medio tomado. Así con y acá estaba, también estaba Luisito estábamos, estábamos un grupito ahí, pero cuando pinte así es, es. pero uno tiene sus momentos que, pero Si toma agua mejor. ya ah. <laughs> gasta menos también. Bueno, vamos a trabajar acá. ¿Y diametral cómo anda con sus trabajos? Acá se me levanta un poquitito. Pero me ha pasado que yo. ¿Vieron en el blog? El blog es pegado, viene todo prensado. ¿Y qué hice? Yo he sacado hojas dobles, sin querer. Entonces estoy mirando todos los trabajos y este lo saqué. El otro día saqué un, una hoja de. ¿Qué es esta? Pero no le pasa nada cuando vos trabajás y. Sobre el blog, yo creía que sí, que te podía... Se ponían mojar las hojas, ¿no? Está bien diseñado el blog para que trabajes directamente en caballete. No traje ninguno para que vean. Gracias por acompañarme, eh, gracias. Yo espero y respeto mucho la labor médica. Ah, qué, está bien. ¿Y cómo andas de salud? ¿Mejor? Está bueno que te cuides. Sí, hay que cuidarse. Pero no te has operado ni nada todavía, ¿no? Claro, porque viste que a veces uno... Mejor prevenir. ¿Ustedes ven diferente la pintura? ¿Más linda que las otras o no? En el sentido del material, ¿eh? Estoy hablando. Lo que veo es que más... La artesa, por ejemplo, es más oscura. Esa voy a hacer unos trabajos con esa también. Pero quiero terminar con los 12 colores estos. Ya te lo dije el otro día. Esta témpera es de otro nivel, pero muy muy buena. Sí, es cierto. No tenemos, viste, es mucho más. Los pigmentos son. No, son espectaculares. <laughs> Uy, Pepito, dice, oh, uy, qué hermosa estás. Oh. Le veo muy degradado, es decir, los colores están tan bien hechos que se percibe que fueron pintados uno por uno. Ay, ah, gracias, Emma. Gracias. Gracias. Veo que has incorporado nuevas líneas compositivas. Ah, sí, hoy más. Viste que hasta ahora, Ángel, yo había, gracias, Emita, ya había trabajado con mucha línea recta. Entonces ahora es como que le puse algunas curvas y así, ¿ves? Así, que tenga más movimiento y eso. Estoy copada con eso. Está intentando algo nuevo, más desestructurado. Ah, Puede ser, porque una vez se repite mucho, ¿viste? Lo que pasa es que uno tiene que estar en, con... con tan, eh, así, con mucho movimiento. Yo les agradezco a todos que están acá. Porque yo pensaba, ¿viste? Capaz que no gusta, ¿viste? Eso veía yo. Eh, como que. Digo, uno hace su trabajo compositivo y después. Hay gente que le va a gustar. Y esa es la gracia, ¿no? Que alguien, que alguien valore mi trabajo es súper interesante. No importa si es uno, dos, o la técnica. Siempre es, es lindo. A uno le da... ¿Me ¿Vamos a trabajar acá? Este tipo de trabajo de capas se parece más a como pinto yo. Las texturas resultan ah, ¿viste? ser más llamativa. Lo que pasa es que yo me estoy copiando de diametral ahora. Ah, no, pero en serio, diametral te va a enojar. No, pero. Lo que pasa es que diametral hace el muy, muy lindos trabajos. A veces no. No sé si no tiene tiempo, pero... Y Ángel también. Y bueno, hay muchos que trabajan muy bien. Uno se va... Sí, con texturas. Esta parte era como si fueran unas unas estructuras pero tampoco quería ser como una yo lo había notado <laughs> claro yo me es que sí uno eh, que de algún lado me hace reír bien Pero yo creía que no me iba a durar. Hoy oh, me agarró un bajo. Cuando los vi y eran chiquititos los colores. Porque miren, son chiquititos, chiquititos. Yo dije, no me va a durar nada. Al contrario, eh, tienen muy buen. Eh... Los que son de 24 tienen 14 milímetros. Pero bueno, también te salen. Tenés que de acá te salen un montón. Pero eh, lo que pasa es que. ¿Cómo rinden? Bueno, los Winson es igual, pero no te rinden tanto como estos, los Winson. Y yo decía, cuando haga fondos, ¿cómo voy a hacer? Que Ángel me dijo, paciencia, va, va, te va a alcanzar vender un trabajo por ahí, renta, comprar, claro, por eso. Pero viste que los tengo ahí en. en Esto lo estoy haciendo. El objetivo es hacer estos trabajos y después ponerlos, escanearlos y ponerlos en la plataforma de. En Marketplace. Entonces te da un poco más de. Porque ya quedan en la red. En la red de Ethereum. ¿Viste? Te da como más. Más que ya me aceptaron. Porque hay una. Bueno, ellos tienen departamentos. El departamento de arte. Como que me. Tardaron como tres semanas. Me aceptó. Entonces, a ver, estaba re contenta. Yo. Por ahí no sé si vendo, no vendo. Bueno, eso... Pero ya queda mi trabajo en la red. Porque es como si fuera que vos lo... Tiene una numeración, tiene como una... Ay, yo soy más burra para eso, pero bueno, entonces tiene como una dirección. Cada trabajo. Y vos podés poner el video. El video que acompaña a la obra. Y que vos la haces en vivo y todo. Está bueno. Y ya con. Para mí es, es un logro. Porque. Además la red es nueva. Eso es nuevo. Hay de todo, ¿no? Bueno, a ver. Ay, ah, acá hay uno que no... Ya hicieron todos el autorretrato, ¿eh? Hay gente que no hizo. Ah. <laughs> los carros, mira. Jorobando con eso. Bueno, vamos a trabajar acá. Es cierto, uno cuando tiene colores secos, le pone un poquito de agua, los reactiva. Ojo que... Para un fondo no te va a servir porque para cosas chiquitas sí, para... Yo no, el lunes sin falta envío mi autorretrato. ¡Ah! Quería hacer buena letra. Nada, sí. Eso era porque yo quería que salieran un poquito de la... De la copia. Nada más. ¿Viste? Uh, la música está buena a ver, ahí vengo, voy a buscar eh, agua limpia porque está muy sucia dos tarritos voy a traer así corrijo esa parte ahí. ¡uh! maquinán bienvenido bienvenido maquinán, bueno ahora vengo voy a buscar agua, no te vayas ¿cómo andas? ¿bien? Porque tengo este agua bastante sucia. Y me falta toda esta parte. Y voy a aprovechar ahora. Gracias por pasar, ¿eh? Gracias. Acá, mira, Cada día me sorprende más lo bien que usas los colores. Qué envidia. Ay, Maquinán, gracias. Sí, voy a tener que dar una clase de colores. ¡Ah! <laughs> gracias, Maquinán. Sí, ahora, mira, Es priori... mira, usé... Y ya cambió el agua usé lo que pasa es que está... ahora estoy con los violetas viste este violeta que es el que prioriza y los subordinados van a ser el azul y el rojo vamos a ver porque en realidad yo quiero que este maneje la composición y que estos se subordinen ¿eh? pero sí y son chiquititos, mira qué chiquititos son los. Lo, es, es así, mira, como un 5 milímetros tiene. Así que bueno, eh, vamos a hacer con esto. Me falta toda la parte de abajo. Gracias, gracias por tu. por ser tan copado acá. Ay, con esas lindas palabras. <laughs> ya vengo. Oh, a ver, comparando con los millas son pequeños. Ah. A ver, Comparado, acá dice Ángel, comparando con los millas son pequeños. Sí, millas enormes enorme. No los voy a terminar más. No recuerdo el precio, pero el acabado y la luminosidad que tiene vale la pena. Los Holmen, bien diametral. Al, eh, Chus, a ver, han escaneado y subido a Instagram. Bien, Chus. Si son más finas, eh, claro. Sí, por eso les quería preguntar. Son como más. es más sutil el. Igual te digo el color por ahí. ¿No? Está bueno que uno las pruebe las compare también, ¿no? Después vamos a ver algún trabajo que hice. Por eso voy a usarlas bien. También eh, te pone, te pone sutil. Eso es, claro, es más sutil. Eh. Todo el, el pigmento es mucho más... Eh, es como más igual acá. Ahora estoy usando que lo puede, puede, estoy usando el, el alba este blanco, ¿ves? Yo estoy esperando que se le gasten. Así hace el string con las albas. ¡Ay, buenos! <laughs> Dale. Lo que no tengo de alba es amarillo, pero de último puedo usar un amarillo para no gastar, ¿viste? Porque tendría que ir al... Cuando voy al súper, hay un súper... Eh, hay una tienda de arte cerca del súper que voy los sábados, ¿viste? A hacer las compras del mes. Entonces ahí capaz que me paso, dijo, toda la comida en, un, en el súper, <laughs> así me manejo yo, ¿viste? Y ahí paso a, a comprar un amarillo. Porque ponele que yo esté, a mí no me gusta tener colores que me falten porque por ahí necesito un amarillo y yo no como no hago boceto lo viste como hago uso de otra marca pero no sería lo no pero yo te voy a mostrar yo tengo témperas de con alba te son es un alucinante ahora a ver si puedo traer una pero está sucio el vidrio, me parece es alucinante no no tienen eh, para envidiarle ¿eh? a ver si está muy sucio lo traigo para Mira. A ver si puedo mostrar. Voy a correr esto, un cachito. No van a ver todo, ¿eh? Bueno, ven este es un cuadro que tengo que es todo hecho con tempera alba a mí me parece que es lo más parecido a digital a pintar como si fuera en tradicional bueno no les puedo mostrar todo el cuadro porque es bastante grande pero eh, lo tenía ahí y bueno se ve una parte una partecita pero esto es alba y no le tiene nada que envidiar a otra. Eh, Temperas. <laughs> era unas era una flores que tenían un jarrón que me había comprado cuando era jovencita. Ah. <laughs> y después las la hice. Bueno, ya, ya estaba casada y todo, pero bueno. Me encantaba comprarme flores. Era hermoso. Viste que a veces. Estoy... Bueno, abajo tiene una parte. Es que no puedo mostrar. Porque todas las témperas que tengo son grandes así. Ah, yo probé varias veces el tema, es que me acostumbro al aguacú. Bueno, disculpen que no se vio mucho. Porque es enorme el cuadro. En realidad, para mí, ese era un cuadro chiquito. Pero. ¿Viste? <laughs> Ay, no pudo ver. Lindas las flores, Lau. No. Claro, porque no tienen. A ver, el, la marca Alba, que vos decís, yo no sé, años acá. ¿Viste? Y me sucí un poco. Pero. Sí, es un jarrón y todo. Después tengo cosas más abstractas. ¿Viste? Pero. Tengo un montón de cuadros ahí los Voy a tener que sacar y hacer los NFT. No, uh, me cansé. Pero qué vieja que estoy. Ahí está. Me canso, che. No, es lindo. Yo lo que quería mostrarte es que el acabado es muy lindo de esas témperas. Cuando vos no tenés por ahí pigmentos, eh, gracias, pigmentos así copados, yo compraba las Winson a Newton, las Colman, las acuarelas, que tienen eh, colores especiales de Winson, no entonces los usaba. Lo que yo no me di cuenta es que eh, esos... Son brillantes. Viste, El, la acuarela es brillante. Pero bueno, yo, yo quería otros tonos. Vos no le ponés fijador a las témperas. No. No, no le pongo. No, porque. ¿Qué hago? Como tengo. ¿Viste que tengo muchas? Algunas tienen vidrio. Esa está enmarcada porque. Están enmarcadas, algunas están enmarcadas, otras les hice en marco yo. y otras agarraba. Oh, Román, bienvenido, Román, guión bajo 10 y neon cat también, bienvenido o oh, bienvenida. Uh, ¡Oh, Arthur 638 71, gracias, bienvenido. Ah, heavy 2000. 575, ah oh, bienvenido. NeoCat, oh, gracias, gracias por estar. Acá tienen el Instagram, YouTube. ¡Ah! ¡Just! ¡Oli! Eh, ¿Cómo se dice? ¡Just! Oli. Dreams. Buenas. ¡Ay, oh, Kimping! ¿Qué vienen a ver tantos. Buenas, ¿qué hace? Ah, Reinhardt. Uy, que nos vino un Rai. Ay, ah, sí. Perdón, Nasukincham, gracias por ese Rai de 49 partes. Es que justo fui a buscar Perdón, perdón. Gracias. Uy, oh, Estoy trabajando. Yo soy Lao Medi. Y hago trabajo con. Gracias, ¿cómo está? Uh, Arthur. Gracias, gracias por ese polo Bueno, les cuento, yo hago. Pinto lunes, miércoles y viernes a partir de las 15. No se sintió el la sonido del ray. qué tal. Y justo había llevado un cuadro, perdón. Uh, B16. Ay, oh, le agradezco mucho a Nasuki Chan. PB, ¿de dónde es? nació Kichan? Gracias por ese super Rai de 49 personas. Qué genial la ilustración. Sí, ahí les voy a mostrar otra. Yo estoy trabajando con... ¿De dónde son? Con... Uy, bienvenido. Just. Gracias por ese follow. Gracias a todos. Gracias al que trajo el Rai. Ah, ¿Cómo se llama? Ay, gracias, gracias. Que disculpe, yo veía... Eh... Uy, gracias, gracias. Qué hermosas pinturas, Arthur. Están bellas. Bueno, eh, ahí tienen mis redes, eh, Instagram y YouTube. Gracias, gracias, Reinhardt. ¿De dónde son? ¿De dónde es? Eh... A ver. ¿De dónde nace Kim Chan? Te agradece mucho ese Ray. Ay, gracias, gracias. Justo fui a llevar un cuadro viejito que tenía y. ¡Uh! Oh, ¡Es de España! ¡Ay! ¿Qué hace? Gracias B16 por decirme. Porque justo cuando entró soy Kat. Ah, ¿Qué tal? Soy Kat, dice. De nada, Colombia. Ah, gracias, chicos, gracias. Por ese. De, uy, un super RAID de 49 personas. Y yo justo vine y no, me, no lo sentía el RAID. Bueno, les muestro acá esto también que hago yo. Yo estoy lunes, miércoles y viernes a partir de las 13, 15 horas argentinas. Tienen mi Instagram también y mi YouTube para que se agreguen. ¿eh? Ah, es español. O española. Gracias, gracias. Ahí está. Claro. No lo había visto porque. Ah, que le ponía fijador a las témperas. Ahí miré. Uh, Nasuki-chan. A ver, lo voy a buscar acá. Lo vamos a recomendar a Nasu Kichan. No, ay, disculpen, porque justo estaba con un cuadro grande y no sé qué me pasó. Eh, bueno, recomendar a Nasu. No está acá, ¿no? Ahí está, ahí está. Lo recomendamos a y Chan. Ahí está, se me... Ahí está. Va recomendado para que pasen por su canal. Es de España. ¿Y qué estaba haciendo? Oh, porque no me saludó ni nada. Así que no sé qué estaría haciendo, pero le agradecemos. Lo voy a agregar acá. A ver, Ahí. y justo estábamos hablando con Diametral. Yo digo, no, tanta gente, serán vos. Dije yo, qué mal, qué mal. se agradece. Sí. Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscar acá. Hola, muy buena. Hola, Juan Uy, uh, Tuve un raid de 49 personas y no, no me había dado cuenta. A ver, lo vamos a buscar a Nasu, um, que ves de España, Na, a ver, Nasu, ahí está, bebé, no, así, ahí está. Ahí lo vamos a buscar al canal. <laughs> es una chica que se llama Paula. Es... ¡Ay, Paula! Ahí está, lo vamos a seguir a Paula. Y no está por acá Paula. Gracias, gracias Paula. Porque viste que estábamos eh, diametral hablando con vos y empezó a saltar la gente y yo no sentí la alerta. Pero después vi que era. No oye la alerta, porque el directo sí se oye. Ah, sí, no oí la alerta. ¿Pero ella saludó? No. Ahí la, la agregamos. Ah, mirá, qué lindo. Bueno, ahí ya la agregué yo. Bueno, uh, 46 personas vienen. Claro, no se escucha. No escuché la alerta entre que fui a llevar el cuadro y vine. Viste por hacer. Eh... Bueno, gracias Paula por ese ray, ray, super, super ray. ¿eh? <laughs> Se agradece. Bueno, ahí están todos mis, el Instagram, YouTube y el Discord ¿eh? para que, Uy, ya, para los chicos también. Pablo, claro, yo estaba leyendo y ayer tuve en un canal. Ah, Pablo está con hambre, pero de parte de nosotros te damos el saludo de Paula. Dale, B16. Eh, ch, ch. <laughs> Ay, gracias. Decirle a Paula que le agradezco un montón ese Super ray. y a todos ustedes que están acá eh, en mi canal, porque somos muy, yo soy muy chiquita. Así que te agradezco un montón, le agradezco mucho a Paula, porque enviarme 46 personas eh, es un honor, decírselo. <laughs> y gracias a ustedes todos, a Alías, a Just, a Arthur, a Neon Cat, a todos, a todos, claro, capaz que estuvo horas, a todos eh, que me dieron follow, se los agradezco de corazón. Bueno, ahí le di like a Paula. Para entonces ya la tengo agregada. Gracias, gracias. Ay, oh, qué locura. Claro, yo no vi así, vi el... Es que andaba con un cuadro ahí. Oh, bienvenido, gracias por ese polo, B16. Gracias, gracias. Claro, y yo no sabía si era chico o chico, pero bueno, a Paula un cariño y a todos ustedes. ¿eh? Le agradece un montón. No, y estaba sacando un cuadro viejo. Ah, pero claro, estábamos hablando de técnica acá. Y justo... Claro, se me fue el... ¿Me despisté. Pero no tardé mucho en verlo, ¿eh? Enseguida. Menos mal. Bueno, vamos a pintar acá. Así que pueden pasar, yo hago wash. Todo tradicional. Tinta también. pastel, a la tiza. Y recién estábamos viendo con la marca. Nos pusimos a hablar con... Dale. Paulita. Así que hace digital. Mira qué cantidad de gente tiene. Debe ser re buena. Diametral, menos mal. Claro, cuando vos empezaste a hablar y yo empecé a saludar, no vi, no vi en gris. ¿Viste lo que decía Ray? Bueno, vamos a trabajar acá. Y menos mal que volví a tiempo, ¿eh? porque si no, me perdía el Super Ray. Bueno, vamos a trabajar más oscuro ahí. Ayer estaba en un canal y no sé, le habían entrado un montón de botas una, una chica, una streamer. Ay, oh, yo digo, me medio como tantos de golpe, claro, no leí, ah, el chat también es lento, entonces por ahí tardé un poco en verlo. Pero está bien, estamos bien. A ver. Vamos a trabajar ahí. Sí, se agradece un montón, mira. Y me había levantado, yo digo, bueno ahí estamos trabajando a ver cómo queda sí vamos a trabajar acá uy mira ahí me di cuenta qué enormes son los trabajos eso de antes, porque yo lo veía como un cuadro chiquito, porque tengo, por ejemplo, temperas yo trabajaba con cartón de montaje. No debe conocer la cara de los chicos, el cartón de montaje. Se usaba mucho para el trabajo de, de diseño, el cartón de montaje. Por ejemplo, para la televisión, porque en esa época no había eh, digital, entonces se hacían todos los trabajos en car cartón de montaje. Un compañero nuestro trabajaba con cartón de montaje. Y yo empecé a comprarlo y me pareció genial. S. Acabamos a traer un super ray. Mm. Bueno, vamos a trabajar acá. Acá, por ejemplo, tendría que poner, ahora con un pincelito chiquitito voy a trabajar ahí. A ver. Tu voz es muy linda y tranquila. ¡Ay, gracias, Jus! No, yo cuando entraron todos, dije, no vi en gris clarito, que decía, no me saltó en la alerta, ¿viste? Del, y como estaban mirando un cuadro viejo, y qué sé yo, gracias, y dije, no, toda esta gente, y cuando miro 46, dije, no, quedé mal con esta chica. Gracias, Just. No, y acá, viste, eh, estoy haciendo todo un trabajo con wash, con, con estas guas que son eh, las Holbein. Es todo tradicional. Igual eh, trabajo con otros materiales también. ¿Ves que son pequeñitas? Y estoy haciendo. Esta es la cuarta composición con diferentes colores. ¿Viste? Y. Acá, ¿ves? Mira. Tengo la paleta. Ahora voy a trabajar ahí porque voy a hacer esta parte. Y lo empecé este trabajo el lunes. Después, de, mira, tengo el otro. Este, por ejemplo, lo hice también en dos vivos. Y por ahí estoy seis horas. Pero... Este, eh, hice todos trabajos, miden 32 por. sí, por <laughs> ah soy chila acá. <laughs> es tranqui acá, acá es re tranqui y digo, wow, qué buena, Paula. Gracias a todos ustedes también por los polos y todo. Se agradece un montón. Yo soy muy agradecida porque a veces uno eh, Nunca sabe, ¿viste? A veces por ahí entra gente y a veces eh, es como todo, a veces no. Me encanta la combinación de. Ah, sí, acá pasan los chicos de diseño. Y es que Laura, just, eh, Paula, justo vio y capaz que le interesó. Ay, gracias. Mira, acá tengo otro que. Hice con. Yo estaba leyendo porque estábamos viendo una témpera vieja mía. No la podía poner acá porque era muy grande. Y la había llevado y estaba hablando con uno de los viewers con diametral, ¿viste? Y decía, uy, oh, que era hermosa la témpera que él usa, porque él usa Alba. Yo le digo, sí, es linda marca. ¿Viste? Hay, cosas, hay marcas muy lindas. Bueno, este es el que empecé con turquesa y con verde y azul. <laughs> y tengo música de los 70. <laughs> porque acá es todo retroche. <laughs> y después hice este. Igual tengo otros trabajos, si querés verlos, en el Instagram y en YouTube. Porque yo estoy del año pasado acá. En Twitch. Así que pueden ver mi trabajo en, en Instagram y en YouTube. Ahí pusieron las redes, ¿viste? Bueno, este era todo con verde. Verde y como para. ¡Ay, dale, Andrea! Y vos dibujás eh, digital, ¿no? ¿Ves? Lo que pasa es que en digital, es, por lo que yo sé, es que las paletas. Eh, ya vienen todas determinadas, ¿viste? Y vos no bueno, podés hacer estas combinaciones. Entonces, eh, es como más difícil elegir los colores. ¿No? Yo he trabajado un poco en digital, pero por arribita. ¿eh? Agarré la tableta nada más. Admiro mucho el trabajo digital, pero es muy diferente. ¿Viste? Bueno, acá vamos a hacer una. Qué bueno. No, y seguro que Paula le. Qué bueno. Qué bueno que me dijo, hoy oh, voy a mandarlos para allá. No, y acá hay un grupo de gente. Que viene y que, que también pinta, o también hago dibujos con tinta y con. ¿Cómo se llama? Me puse nerviosa. Esos rays son. te fulminan. Las cosas que, que de gente. Dale, gracias, gracias. Bueno, vamos a trabajar acá. Vos sos el uno, de, pues, porque me agregaron uno, dos, tres, cuatro. Así que vamos llegando a los mil, ya. Todavía no. Granadina 123 se suscribió al canal. Ah, Hola. Granadina, uh, se suscribió al canal. Ay sí ve, escucho la alerta. Oh qué. Okay. Hola Granadina. Bueno, vamos a hacerle un dibujo para Granadina que se suscribió al canal. ¿Qué hace Granadina? Ah, si sí, se puede combinar en digital. Yo hago dibujos, pero no digital. Ah, Arthur, qué bueno. Qué bueno. Vamos a. Mira, Arthur 6, que también. A ver. Gracias, Granadina. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a hacer así. Qué bueno, gracias Arthur por, combinar, por decirme. Claro, sí se pueden combinar. Hay un chico que pasa, que tiene canal y pasa a ver qué colores le convendría para el fondo y así, ¿viste? Yo re contenta. Bueno, le vamos a hacer un dibujo a Granadina por la sub que hace ya. Dos meses que está acá en el canal. También me sigue por el canal de YouTube. Vamos a hacer un dibujo de agradecimiento. Gracias, Arthur, por ese mensaje. Ah, pero no digital. Bueno, acá yo hago trabajos con tinta, con acuarela, con tinta, con pastel a la tiza. Hoy no traje los trabajos de pastel a la tiza. Vamos a hacer la granadina. ¿Está ahí granadina? Se aprende de todo. Claro, uno aprende de todo. Eso es lo que pasa. Uno tiene que... No es que uno no aprende. Siempre se aprende de uno, de otro stream. Vamos a hacer acá. ¿Qué haces, Granadina? Acá te estoy haciendo un dibujo por la sub. También hay gente que apoya siempre el canal. Siempre soy muy agradecida. Pero depende de la aplicación que utilices. Aunque sea tarde. ¿eh? Claro, no importa eso. Al contrario, Granadina. Nunca, a ver, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para crear, además te mantiene activa, viva, investigando cosas, eh. <laughs> Estoy aquí, dice. <laughs> Así de Arthur, pero depende de la aplicación que utilice. Sí, hay gente que, por ejemplo, acá tenemos un viewer suscriptor que usa Corel para artistas, viste. Y le decimos todos, ¿qué tal? ¿Cómo te va con eso? Todos tienen o oh, algunos usan Negrita. ¿eh? Yo quise usarlo, pero no. Bueno, le vamos a poner acá. Estoy aquí, dice. Le vamos a poner acá. Oh, aquí tuve una, una ray terrible. ¿Y Arthur también venía con la RAI? Clip Studio. Ah, también Clip Studio. Mirá. Granadina acá. Uno, dos, tres. Ah. Bueno, gracias por esa sub. Ah, es lindo trabajar así con un papel. Relivianito. Bueno, gracias Granadina por esa su, por estar siempre, eh, por, eh, bueno, les agradezco porque que vean mis cosas y que puede, tengan ganas de aprender. Y bueno, y que, bueno, todo, todo. Muchas gracias, muchas gracias. <laughs> Aguante Crista, dice. Gracias. Ahí. Hice un dibujo para agradecerle. Ahora faltan pocos para los, bueno, fal, para los mil. Uy, ¿quién se llevará el dibujo del mil? ¿No es cierto? ¿Quién será? Aguante, Crita dice. Bueno, vamos a, ahí está. Crita y Arfon. No digas cosas de arte. ¡Ah! ¡Oh! Pero saludé yo, ¿no? Mis suscriptores, qué bien. ¡Ah! Adriás. ¿Qué te iba a decir? Tardé un poquito en saludar, ¿no? Al, al rey. ¿Cuánto tarde más o menos? <laughs> La medi dice. <laughs> ¿Cuánto faltan? No, no sé cuánto falta. Falta poquito para esto. Igual falta, ¿eh? Vos a, a ver si. ¿Cuánto tardé en saludar la RAI? Un segundo, ¿no? Porque me da cosa, mira. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar acá. Ah, para mil. Ah, tengo 894. un poco. Re poquito, ¿no? Porque tuve un RAID de, de 46 personas y yo sabía qué decía, saludaba a la gente y no veía el, el texto de la RAID. Re corta ahí, ¿eh? Quedé re... Tengo 894. Y como estaba re relajada hablando con diametral, poco sé, sí, estaba, viste, re, así pancha, hablando con diametral de la témpera, Y en eso, viste, veo que llegan los chicos. No sentí la, la alerta, pero no sé por qué si sonó. Soy sorda, no, no, no la sentí mucho, ven cómo va quedando que vaya así <laughs> Sí, poquitos. ¿Cómo andas, granadina? ¿Cómo es tu día hoy? Voy a estar más atenta. Che. Es que traje un cuadro enorme, no se veía, se veía un pedazo, no, porque no se podía ver. Yo siempre lo vi chico ese cuadro, mira, sí, poquito. Capaz que llegamos hoy a los mil, no sé, andás a ver. Cada vez los hacen más difíciles los trabajos. Sí, es cierto. Viste que venía... El otro día vieron mis trabajos y como que era más sencillo, ¿viste? Pero por ahí la complejidad... También que quede bien, porque viste, bueno, ya cambié los muebles, y sí, los cables. ¡Uy! Oh, ¿Por qué estás haciendo tanta cosa? Ah, ya. te pregunto. Tardé mucho en saludar a la RAI. Porque yo iba saludando a los chicos. ¿Viste? Que entraban y no en ningún momento vi claro el de la RAI. Oh, que no quede mal, ¿viste? Después le voy a agradecer. Está armándose todo en la pieza. Bueno, ahí hay un problemita con un tono. No sé, yo no quería un ¡Oh! Ah, la posición de los muebles solo eso ah wow está realizando un raid Codeusa ah, Code cómo anda Codeusa uy oh, lo vamos a recomendar a Code no saben el lugar hermoso que tiene Code a ah, este está, suena Code usa, lo vamos a recomendar ahí. ¿Qué tal, Code? Gracias por venir con, lo, con tu gente, gracias. ¿Para qué? Ahí está. Ahí está recomendado. Grande Code. ¡Ah! ¡Ay, viene con la OG! Bien, gracias, Code, por ese ray. Se agradece un montón. Y la gente que vino con Code, ¿eh? Que recién tuvo un ray enorme, no vi, no sentí la alerta. Estoy sorda, sí. Qué bueno, ¿y cómo andan esos bichitos? ¿El, ¿Cómo se llamaba? ¿El gallo? Pancracio? Bueno, hoy es la primera que hago desde aquí y me ha costado otra. ¡Ay, qué lindo! Bienvenido, Code. Gracias, gracias por ese RAI. Copado, Code usa. Claro, porque uno aprende, pero yo ya vengo con RAI, hecho RAI y los he mandado y ponerle capaz que no está la gente ah con el cómo se llamaba el gallo no sé cómo se llamaba <laughs> bonito bueno pasen por el canal de Codeusa porque él tiene animales de granja gallos eh, conejos eh. ay cómo eran esos Fulgencio, ay, tiene a Fulgencio, que Fulgencio es un es un copado, fulgencio. Ahí te recomendé. Es un copado, Fulgencio. Bueno, si no estoy, es que estoy cambiando de lugar, router. Hacia el internet que se vaya. Ay, dale, bueno, Emma, no te preocupes. Gracias, gracias por avisar. Está ordenando todo. Ay, de nada, Codeusa. Así que Furgencio, así tiene comida, Furgencio. <laughs> Yo, gallina, libras. Ah, sí, porque él tiene. Un. Ah, Granadina. Tiene un lugar donde tiene. Libre, que lo está armando gata y perra. Bueno, y tiene conejitos de la India. Bueno, así le decimos nosotros acá: conejitos de la India. Tiene de todo, ¿viste? Y, ah, ¿qué más tenía? Gallo, gallina. Y están todos libres. Está re bueno. Ah, luego ya te veo desde casa. Voy a recoger y marcha. Dale, dale, el, el, te veo el domingo. O el sábado. Dale, gracias, Codeusa. Hizo su primer ride. Lo ayudó. ¿Cómo se llama? Laoshi, me parece. Es el Laoshi. Hermoso, hermoso lugar. Es lindo, te re agrada ver los animales. Juegan. Hacen, comen, él les da de comer, ¿viste? Y streamea cuando, porque está, lo está, está renovando el lugar. Me faltan seis, ¿no? Oh. Ah, vos gatas y perras. Ah, yo gatos nunca tuve. Una vez tuve un gatito, no, no sé qué pasó con ese gatito. No recuerdo, era muy chica yo. Pero perros sí tuve, siempre y una perra mía que fue la que más adoré, ¿viste? La Prin. Bueno, a ver cómo vamos ahí. A ver, ahí, ¿para qué voy a arreglar acá? Ah, oh, un día retranque hoy. Granadina seguro cocinó. Oh, el otro día cociné y resulta que... Tenía todo ordenado para hacer un budín. Todos los ingredientes, todos prolijos. Viste como acá. Todo prolijito. Y, oh, y después me olvido de poner unos ingredientes. No. Vamos a arreglar acá. Bien anda el, el obturador, eh, de la cama. Vamos. Bueno, vamos a hacer esta parte de acá, que es más blanca. A ver. Ay, a mí estaba justo ese chico, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora ya Va a pasar que tengo el, el oh, he hecho sal ah, mira y conserva bueno, y yo me puse a cocinar, viste, y en un momento tenía todos los ingredientes y dije ay oh, soy un chef <laughs> para hago todo y me olvido lo más importante no Dije, no, ¿qué pasa conmigo? Es mi cerebro. ¡Ah! Ay, mirá. A la mañana tempranito ya. Es que cuando uno sabe cocinar, lo hace más rápido, ¿viste? ¿De qué? De tomate. Acá hacen, pero yo no. Tengo frascos y todo y no. Estoy vaga. Bueno, vamos a... Ay, se me olvidó la, la vainilla que tenía preparada con miel. Y tenía preparada con, para vainilla con miel y con vino. Entonces eso era lo que le tenía que echar y me lo olvidé de ponerlo. Y cuando ya lo tenía en el bols, dije, no. Así que lo saqué del bols y lo volví a tirar y le puse eso. Pero no, no se puede hacer eso. Eso no se puede. <laughs> piparras y tomate. Ah, ¿qué son las piparras? Acá se hacen tomate, ¿eh? Porque es. Acá hay producción en, cerca de tomate y en otras localidades, ¿viste? Y se hacen. Ah, piparras. Ah, picantes. Ah, oh, rico. Yo tengo picantes, viste? Pero no, quise, iba a ser unas plantitas ahora. Capaz que este fin de semana. Los, los plantitas. Oh, qué lindo está quedando ese. Tanto movimiento. Oh, Quinto, ¿cómo anda? como las guindillas ah qué rico ah me encantan esas guindillas bueno la vamos a recomendar a quinto que hace vamos a recomendar a quinto marte ¡Ah! Bienvenida, Quinto. Ahí está. Hey. ¡Ah! Como me guindilla. Pica, pica. ¡Ah! Me encantan, Amilo. Bueno, ahí vamos a recomendar a Quinto Marte que tiene. ¡Oh! Que tiene. Eh, hace cómic en digital. Espectacular. Y la van a pasar muy lindo. Uh, nos faltan, ¿qué dice? Oh. Sí, porque Granadina cocina, estábamos hablando de cocina. Porque por ahí los ¿Viste? Siempre hay gente o oh, ¿Qué cuenta, Quinto? ¿Cómo andas, Quinto? Todo bien. Ah, Dios, a mí me gustaría poder comer con picante. Sí, a mí me encanta. Yo me acostumbré a comer con picante. Porque le da más sabor a la comida. Es mucho más. No sé, es otra cosa. Y como acá plantamos. Nosotros plantamos unos picantes. ¿Viste? Y, entonces. Lo, ahora me quedó molido nada más. Pero rápido la nariz se pone líquida. Ah, sí. Eh, sí, bueno, pero vos podés, eh, por ejemplo, en verano, practicar de comer y después comes sandía o comés melón. Entonces te vas habituando. Uh, Morfeo me reclama. Merci por la compañía. Ay, ¡Ah, gracias, Lauchi. La Cuídate, cuídate mucho. ¿Quién es Morfeo? Oh. <laughs> Cuida esas bichitas, eso, las hormiguitas. Chao Lashi, gracias por apoyar el canal, eh. Gracias. Así que a ti, bye bye. Ah. Pero ni sandía ni melón. Ahí va. Me gusta, jaja. Ja. Las frutas llegan acá y se cultivan, son sosas. Ah. Sí, yo te curtí así. Por ejemplo, comes bastante picante y después comes melón o sandía o una fruta. Entonces, igual baja con leche. El picante, pero tiene que ser muy picante. ¡Uh, ¡Oh, Cenarche! ¡Qué maravilla! ¡Ay, ¡Ah, gracias! Ah, la sandía! ¿Cómo anda, a Cenar? Bienvenida al chat. A ver, cuál... ¿quién va a ser el número 1000 eh, que llega? Vamos a llegar al número 1000 en cualquier momento. Puede ser Piña. ¡Ah, Piña también! ¿De dónde sos eh, cenar? Char. No sé si lo digo bien. Bueno, eh, te digo, yo estoy los lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas, Argentina. Y eh, ahí está. ¡Artur! ¡Wow! No sé, dice. Soy de Puerto Rico, ¿ah? ¿Eres de Marte? <laughs> es de Marte ella. <laughs> Vos te das cuenta, el Quinto, también el nombre que se pone. Qué bonito, dice. <laughs> Oh, tenemos buena música. ¿Ah? Gracias por estar, ¿eh? gracias por estar, chicos. Son todos chicos para mí. ¿Ah? Oh, bienvenida a Senarcher. Wow, bienvenido, bienvenida. ¿eh? Gracias por ese follow. ¿De dónde será? Bueno, que nos diga de dónde es, capaz que hablando de sandía. <laughs> no, la piña también así o comes mucha leche, ¿viste? Tomas mucha leche. Bienvenidos, bienvenidos. A ver. ¡Wow! ¿Faltan cuántos? Ah, de Buenos Aires. ¡Ay, ah, bienvenido! O oh, oh, bienvenida. Yo soy del sur de Argentina. Y estoy haciendo, mirá, ahora te muestro. Termino esto y te muestro. ¿Te gusta pintar o qué? Bueno, acá en medio como que está es hay una curva ahí. Ahí te muestro porque Mira. A ver si les muestro y hago acá para. Aprovecho el color, si no, después se seca. Bueno, lo puedo reactivar, pero medio complicado Qué bueno. Bueno, estoy trabajando, mirá, con estas guas. Igual acá voy a tener que arreglar el dibujo, ¿eh? Mirá. Estas que son las Holbein que vienen en una cajita de 12. Entonces, eh, dije, me las voy a gastar a todas. Y cuando las vi tan chiquititas, son eh, japonesas. Dije, no, como uso yo, viste el material, se me van a gastar inmediatamente. Bueno, a ver, acá están los colores. Y no, no se te gastan inmediatamente. Es, tiene una variedad de colores precioso. Estos son de 12. ¿Ves? Yo estoy usando estos tonos. Me gasté el blanco. El blanco sí se gasta. Y estoy haciendo una serie. Por ejemplo, trabajé con los verdes. ¿Ves? Ah, voy a tomar agua. Con los verdes hice una... Todas creaciones mías. Después hice con el. En realidad estos son al revés. El verde es el último, el rojo es el del medio. Tiene un montón de escalas. Están protegidos porque el... lo que tiene el wash es que es al agua. Entonces lo tenés que proteger. ¿Ve? Le pongo un, un... Unas bolsitas. Y después hice con azules. Y ahora le toca al violeta. Después voy a hacer ocres. Así que vamos a ver, a sacarle el jugo a la wash holbane. <coughs> ahí está. Entonces, eh, ahí hasta ahora utilicé tres paletas en esto que terminé. Esta sería la cuarta, que es con violeta. ¿Mm? Pero hasta ahora, acá tengo un problema con esto. Bueno, a ver. Listo, ahí está. Bueno, voy a trabajar acá. Los colores siempre los tengo separados por las dudas, ¿viste? Porque uno por ahí agarra uno que no es, porque tenés dos rojos, dos azules, dos amarillos y un violeta nada más. Y hay una serie que, de estas que es carísima, es de 24, que tenés otros tonos más. Bueno, acá vamos a poner. Ahí. ¿Sí? Voy a sacar el vaso. Ya veo que me tomo agua con... Bueno, vamos a... Así con... Bueno, ahí vamos a trabajar un poquito más oscuro. También tenemos música retro. sería un para mí bueno sería como un no es un magenta ¿eh? este color es un violeta pero vengo ahora tengo que ir a cocinar a ver cómo van los preparativos de mi banquete ah de qué banquete ¡Ah! mira qué copada bueno esto es her hermoso ah gracias Arthur es todo inventado acá en vivo. Gracias, Arthur. Gracias, Quinto. Que te salga lindo el banquete. De mi banquete. Buah. ¿Y pintás vos, Arthur? Yo les pregunto por las dudas, porque. Algunos pintan, por ahí muestran sus cosas acá en el Discord, ¿viste? Yo miro los trabajos. O también cuando ponen en el Instagram. Ahí va, pero... Le gusta, le gusta. ¿De dónde sos Artur? Acá es re tranqui. Bueno a ver. Okay. Bueno, ahí no van a ver porque estoy. Lo que quiero ver es a ver si pongo este tono. Sí, ahí sí. Bueno. Porque tengo un carmín también que estoy usando, un rojo carmín. Entonces lo voy a poner acá. El, se, enseguida, se, si le pones aguas, se reactiva el color. Igual no gastas mucho material. Ahí quedó mejor, pero bueno, vamos a hacer lisa esa parte. Siempre cambio de, de color, pero vamos a ponerle un poco más de rojo. Porque esa parte está toda media roja, prepara el color, ven, en un plato de es mucho más fácil trabajar. Increíble lo que estás haciendo. ¡Ah! Oh, volví. Falta un montón para la comida. ¡Ay, dale! ¡Uy! Uh, ¡Impulso! Gracias, impulso. Ah, tengo hambre. Espero que, que ustedes no. ¡Ay, sí! Acá tenemos hambre también. ¿Cómo andas, impulso? Gracias, gracias. Acá estoy. Lo que pasa... Es que quiero trabajar acá. Esta parte va a ir lisa. Pero para. Si no, veo que no. Acá también. ¡Ay! Ah, ¿Qué están haciendo de comer? A ver. Acá hablando de comida. Che. No hablen de comida. Oh. No, todo bien acá. Todo tranquilo. Yo chucha con este trabajo. Y ahora me falta empezar uno con los ocres. Pero... Acá también. ¿Qué, qué estás haciendo ese impulso? Gracias. Y a Quinto también por estar. Banca, banca, banca. Está bien. Pues arroz blanco, pernil y algún tipo de habichuela. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué están festejando? Tu cumpleaños. Porque cuando se preparan cosas así es porque hay algún cumple. Aquí comí... Aquí comido y cenado. ¡Ah! Ay, ay. Granadina tiene una... Comida impresionante. Mira, cocina hermoso, A ver. Ah, pa, y, y más cocinan rico. Ah, ningún festejación. Ah, aquí son todos los días banquetes. Ah. Qué rico. Ah, no, acá no. Mira, yo comí una sopa porque anoche, bueno, comí más. pero comí una sopa mm. qué bueno quinto mira mi dibujo de hoy en instagram ah mira lo que está muy bonito eh chus Como ustedes dicen, tu papi cocinan juntos. Ay, mirá. Eso le pregunta Granadina. ¿Cómo ustedes se refieren a su mamá y papá? Acá uso Maipa, aunque no es como una hora que lo pienso. Y ustedes... No, igual. Es cuestión de modismo, ¿viste? No, acá mamá, papá, esas cosas así. Pero ya no es un. ¿Viste? Es algo. Ahí está. Estoy mirando que quede bien. Así que. ¿Qué te dejen? Aquí, papá y mamá. Sí, acá también. Pero a veces, ¿viste? Que uno. Sí, más o menos. Bueno. Oh. Claro, acá mamá, papá, clásico. Jaja, ja, genial. Así que lo terminó. A ver, Chus. A ver, lo voy a mirar. ¡Ah! ¡Qué hermoso! En viejo y vieja. Ah, mirá. No es tan parecido. Quedó hermoso Chu con esas líneas negras y la, las blancas, esas. Quedó muy bonito. No se puede ver, pero bueno. Muy bueno. Quedó muy lindo el trabajo. Bueno, a ver. Ah, oh, vamos re bien con el tiempo, ¿eh? Ah, mirá, en Andalucía, viejo y vieja. Bueno, acá vamos a hacer... Ahí, porque esa parte, aunque ustedes dicen así, tiene un trabajito. Bueno, a ver. Ahí leo, eh. Ah, vieja y vieja. Tu tío viene de familia de aquí. Ah. ¿Cuál tío? Mi. Ah, mi. mi abuela. Mi abuela es. Eh, era. andaluza. de Andalucía, de Almería. Y me preguntás a mí, Granadina. ¿eh? También le encantaba, Vista hacer plantas y tenía huerta. Bueno, eran así trabajadores. Ah, nunca, nunca. No, pero ella se vino, me parece que tenía 15, 16 años. E ella era, viste, y yo nunca saqué la nacionalidad ni nada. Tendría que sacarla, viste. Sí, y lo que sí le encantaba, yo sé varias comidas de ella que hacía que le encantaban, ¿no? Pero era trabajadora, muy trabajadora, porque ella es la que se casó con un mi abuelo Sirio Limanés. como es la... pero mi papá tiene bastante de ella, porque pero también de, de libanés tiene. Bueno, vamos a trabajar acá. Las migas, de... ah, bueno, las migas, ella hablaba, el... viste, de las migas, de las migas, y después hacía eh, los chicharrones. Ah, sí, mi abuelo es libanés, pero mi abuelo era un egipcio, la cara egipcio, egipcio. Si vos ves fotos, eh, impresionante su rostro. Y claro, mi abuela hablaba de las migas, del. Ah, después hacía una comida que se llamaba. ¿Cómo se llama esta comida? Eh... Ah, sí. Sí, eh, mucho frito con grasa de. así de chancho. No tenían cero colesterol, ¿viste? Porque caminaba un montón y. Bienvenido al canal Brophil. Ah, gra... ¡Uy, gracias por ese polo! Es el 896. Gracias, gracias. Se agradece. ¿De dónde sos Brofil? 007, como el... Ah, claro. Y... Por ejemplo... Hacía muchas cosas fritas, mucho arroz, ¿viste? Como es, se estila en España. Y después hacía bacalao. Le encantaba en... Para... Eh, ¿Cómo se llama? ¿De dónde será, Brolfi? Bienvenido, ¿eh? Estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas. Y... Después tengo a mi abuelo por el otro lado, descendiente de italiano. Pescadito. Ah. Bueno, ese le encantaba. Cuando era. ¿Viste que el... las fiestas de Pascua? ¿Cómo no le íbamos a comprar bacalao seco? Para hacer un hacía unas albóndigas con papa. Y. Ah, estaba enloquecida. Le encantaba, es riquísima. Pescadito. Sí, re rico. Y bueno, después se mezcla mucho la cultura de, de la comida. Porque, viste, hay comida... Es como que hay después la el, también se, se hace Quepe buñuelos de bacalao eso buñuelos de bacalao Le encanta viste y yo los he comido los he comido siempre para eh, riquísimo y después también en mi ay come bacalao con huevo ah mira pero esos son como unos sí como unos buñuelos eh, eh, con salsa riquísimo bueno y después hay otra cosa que hacía el quepe lo hacía mi mamá que es una comida libanesa ah y después le hacía comida libanesa a mi abuelo también porque viste cómo no iba a ser en realidad el kepe lo hacen con carne de, de cordero, pero mi mamá, por ejemplo, lo hacía con carne de vaca. Y yo lo aprendí a hacer, lo, lo hago en un rato. Qué cosa rica. Porque el kepe le pones a la carne, le pones borgo. ¿Viste? ¡Uy, oh, estoy es... genial! Ah. Claro, lo que pasa es que Granadina es chef, ¿viste? Y sabe de eso. Bueno, vamos a usar un pincel más chiquitito. A ver, vamos a trabajar así, a ver si pueden ver ahí. Así que. Uy, tengo una mezcla porque también la paella de bacalao. Ah, nunca comí. mira este año voy a hacer una paella de bacalao. Voy a, voy a atreverme. Por ejemplo, la paella a mí me sale bien. Pero me... Eh, Aún he ido a comer paellas de unas monjas españolas que tenían un, cerca del... De la chacra de mi papá, unas monjas que tenían. Eh, vivían así en la chacra, unas paellas, bacalao gratinado con ají. ¡Ah, ¡Oh, qué rico! ¡Ah, ¡Oh, qué hambre! Me dio ganas de comer. Bueno, y. Después por el otro lado, mi abuelo es italiano, descendiente de. de ¿Viste? Y me, también me encantan las pastas. Entonces acá es como que se te mezclan todos los sabores. Y mi bisabuelo abuelo también español. Unos ojos celestes, ¿viste? Es así. Se mezcla toda la cultura. Entonces vos no, ya no sabés ¿Qué te gusta? Mira, qué comer. En realidad, las pastas me encantan. Pero las fritangas, esas así, también me gustan. Como ají. ¿Haces tú? Tu... Sí, hago. Hago los panzotes. ¿Viste? Eh, curry. los panzotis de, de jamón, jamón, eh, ¿cómo se llama eso? Que es como una, eh, ay, para que ya me voy a acordar, eh, que es como una leche cortada. Ay, no me sale el nombre. Y después con nueces. Entonces lo hago y los hago. Ah, eso me salen rico. Los que no he hecho de Ya hay comida lista. Me fui a comer. ¡Ay, qué rico! Gracias, Quinto, por aguantarnos acá. <laughs> gracias por estar. Gracias, gracias. Besito, Quinto. Ay, se nos va a comer. Oh. Bueno, acá. <laughs> Gracias, Linda. Que disfrutes ese, esa cena con tu familia. Así que bueno, y... se mezcla, se mezcla toda la cultura. Que aproveches, claro, que aproveches. Pero como yo le decía a Granadina, se mezclan mucho las culturas cuando vos tenés tanta mezcla de raza, ¿viste? De, de tus abuelos y todo. Por ejemplo, la. Sí, esas las hago a mano y tengo una viste una maquinita. Pero si no agarro el palo, porque el palo es mejor. Es mucho más práctico para mí. Pero bueno, si quiero hacer ravioles también hago toda la. Tiro la masa. Eso lo aprendí también de mi mamá: hacer fideos, todo. Pero por ahí, como somos dos, hacemos uh, cosas pequeñitas. ¿Viste? Hago y los pongo en el freezer. Pero. Sí, a mí me gusta la cocina. Es linda la cocina. Te distrae un montón. Y el quepe, por ejemplo, era toda una tradición en mi casa. Porque la ensalada, eh, prepararlo todo. Oh, qué rico. Esas cosas, ¿viste? Ah, como yo, claro, no me gustan las máquinas porque es más práctico hacer la. Tengo en la cocina un. ¿Viste la mesada? Que es bastante grande. La hice hacer más grandecita para hacer las pastas. Y. ¿Viste? Y. Es lindo. Y a mí no me... Yo como, ¿eh? Oh. Sí, es mejor que la... Bueno, con la otra vas más rápido, pero no. Ah, sí, yo soy de cocinar. Y en verano, ¿no? que no me ponga a hacer cosas al horno. Uh, Lilpum. Está quedando súper bien. Oh, no te había leído, perdón. ¿Estás ahí, limpum? No te leí porque justo me di pasta. Oh, con, con ganas de comer, ¿viste? Pobre, discúlpame. Ah, claro, vi rojo ahí. Vi tu mensaje. Gracias, gracias. Sí, estoy, viste. Ahora viene la final. Igual, vamos a ver si priorizamos más el violeta. Ahí está. ¿qué contás, Limpum? Y mirá que tengo el cómo se llama el ya lento menos mal, porque si no se me pasan los mensajes y los dejo pagando, ¿viste? Y no es así ¡Uy! Uh, fal faltan cuatro granadina Para los mil Ah, pero vamos re bien No mucho, pensando en qué ponerme Para un concierto que voy Este sábado ¡Ay, ah, qué lindo! Mira Consejo cualquier cosa negra así un vestido negro y con un colgante o algo va precioso porque a veces es sobrio y es eh, interesante sí yo tengo unos vestidos negros así o, eh, o alguna cadena de eh, claro de bien <laughs> de mira la vamos a ayudar una cadenita así de oro o de plata, o algún cinturón importante, rojo, o de algún color o amarillo, un cinturón así, bien o violeta. Cosa que, que corte el negro, el black. Porque viste que así no me agarra el. Pero ahí. Con eso ya está porque cuando te pones muchas cosas no sirve. Yo tengo un vestido de flores oh, qué hermoso Un día me lo voy a poner pero lo uso con unas calzas y tiene unas, unos florones de tipo española es color rojo es preciosa. Ah, Chemical Romance. Ah, ¡ay qué lindo! Ah. Vos estabas viviendo en... en. ¿Dónde era? Que nos ayude, que nos ayude a. Yo me acuerdo que ya nos dijo el miércoles. Ah, Red de Rock. Qué lindo. Ay, ¿y unos aretes acá? <laughs> Yo tenía unos enormes, ¿viste? Hace rato que acá no hay nada de eso, ¿viste? Porque, bueno, <laughs> bueno, pero no. Ah, vivo en Nueva York, claro. Bueno, unos aretes también lindos con algo colgante. Acá de eso no hay, ¿viste? Entonces uno, te, si algún día me pongo linda, me pongo acá para el stream. <laughs> acá hay lugares de arte y así, pero no, algunos conciertos y eso, pero no, no como eso. Allá es otra cosa. Allá hay muchos conciertos. La otra vez había un stream, unas chicas de streaming que pasaban, iban a un concierto rarísimo. Donde hacían como teatro y concierto. Ah, lejano. ¿Viste? Y lo eh, nos gustó porque te mostraba todo, ¿viste? Era como una obra de teatro, también era en Nueva York. Una obra de teatro y las. Eh, las chicas. Ah, no era, era una coreana que streameaba filmó todo porque la dejaron filmar la gente comía ahí era re, no sé cómo se llamaba el lugar pero estaba muy bueno era una obra de teatro con música Está bueno. y tenés vestido negro o no el ¿Eh, black para no porque si no me agarra el Switch. qué bueno te gusta el trabajo quedó lindo li está quedando lindo limpio ah qué lindo sí <laughs> claro black o blanco sí también yo tengo todos uno con unas cadenitas y una la espalda abierta así la espalda bien abierta y unas pero no sé si me entra ahora yo creo que sí viste que uno uno va cambiando de. No sabes, viste, si te entran las cosas. Ay, qué lindo. Así que está. Bueno, allá hay muchas cosas así, ¿no? Yo tengo una, pri... una prima. Tía uh, prima, algo así, en que vive en Nueva York. Pero nunca ella vino acá y me compró unos cuadros y después no la vi más. Sería como una tía abuela, una cosa así. Oh, uh, debe estar y zapatos, zapatos altos. Ah, pero no. Se, ahora se usa más, más informal, ¿no? Yo he visto en galerías de arte, por ejemplo, gente bien vestida y todo con zapatillas, pero lindas zapatillas, ¿no? Pero informal así. Bueno, ya ahí no puedo, no puedo ir de, a los detalles, ¿sí? Porque. Yo te agregué, me acuerdo, en el Instagram. Bueno, acá estamos haciendo toda la vueltita esta. El tema es que tengo el agua re sucia. Voy a traer agua, así que si vienen un rey, avisen. <laughs> no, ya ya vengo, traigo agua limpia, rápido. <laughs> Granadina está de, de, de moderadora. Ah. Se sí, traje ahí porque si no ahora para. Acá, acá. Me había perdido el color. Bueno, ven, toda esta parte, por ahí esta parte la tendría que pintar de nuevo, después voy a ver, porque quedó media manchada ahí. Bueno, no vamos a tocar nada ahora. Bueno. A ver si puedo usar esto, este color acá. Tengo mucho lío. Ay, ah, no traje plato. Es que ya no tengo mucho lugar. Bueno, ahí eh. vamos a trabajar. A ver si pueden ver ahí. Sí. Voy a usar esta parte del plato y después voy a ir a buscar... Eh... Porque... Ya no tengo lugar. Voy a aprovechar que está tranquilo a buscar el plato, porque si no... Porque si no, no voy a poder trabajar. Bueno, vamos a ahora sí. Ah, oh, porque cuando tenés el plato así sucio, con, con muchas mezclas, ya no ves nada. Tampoco sos muy claro para poder trabajar. ¿eh? Gracias a todos los que están del otro lado. Bueno, vamos a trabajar ahí. Ya con el plato limpio para las mezclas es mucho mejor. Bueno. A ver. Ay, de qué me perdí No, tuvimos un super Ray, Luisito Y justo te mostré Un cuadro Y después vine acá y me llegaba Gente y yo digo, no, no serán Estamos mirando, dice No será bots oh, Como no se presentaba Pero todo tranquilo Estamos mirando, dice Ah, hablamos de comida, te perdiste, te perdiste la comida. Y fui recién a buscar un plato para poder terminar acá porque ya tenía todo ocupado, ¿viste? ¿Qué cuenta, Luisito? ¿Cómo andás? <laughs> No, te perdiste... ¡Ah! Que entró Ángel y que contó que lo habían raptado ayer y se lo habían llevado a tomar... ¡Uy! Uh, ¡No! ¡Ay! Oh, ¡Qué divina esa Laurita! ¡Gracias por ese Rai! Bienvenidos a todos los que vienen con Laura. Yo soy también Laura y estoy los lunes, miércoles y viernes con, ah, eh, oh, es una amorosa tienen que pasar por el canal de Laura. ¿eh? Lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas, Argentina. Buenas noches, ¿cómo combinar los colores? Ah, les muestro acá. Bueno, hago wash. Esto es lo último que estoy haciendo. Uh, hola Laura, dice, bienvenida, la vamos a recomendar a Laurita para mí es Laurita, porque es tan hermosa, gracias a todos los que vinieron con Laura, se los agradece Anselmo a, ah, uh, Anselmo online, uh interesante, combinaciones de colores de Laura, Laura sí, mi tocaya <laughs> bueno ahí estamos, tienen que pasar por, es una hermosa hermosa ¿Eh? la vamos a ver ahí Gracias a todos. Ahí están mis redes Instagram, Discord. Bueno, acá les muestro otro trabajo mío mientras alselmo oh, luego lo va a enmarcar. ¿Qué destina? No, NFT. NFT porque es lo nuevo que viene. Browning, Brownie. ¡Oh, gracias, gracias! Bueno, vamos a ponerla la Laura, a recomendarla agradece acá todo retro chicos todo retro <laughs> tenemos nos faltan cuatro tres nomás para uy, nico peretti es el 897 wow sí sí porque estoy en marques viste y vamos a poner a laurita en marques play estoy eh, me aceptaron Ahí, a ver si está bien. Ahí está. Ahí va recomendada Laura. Pero, ¿y los originales en papel los conservas? Saco la copia, por ejemplo, y no, porque el que vale es el, el que vos escaneás. ¿Entendés, Anselmo? Y, oh, hermosa. Gracias por ese super ray. En serio, gracias. <laughs> Uy, uh, gracias a tu gente, a todos los que vienen con vos. Ah, hizo el otro día un stream fuera de, en Cataluña, paseando. Ah, eh, muy osada, ¿eh? Me gustó ese. Lo tiene que repetir. Sopla, entonces tienes que destruir la copia, porque el que vale... Ya tiene... Uh, Anselmo, 898. <laughs> gracias, Anselmo. Creo que fue por... Cuenca. <laughs> ya, ya, sí, repetiremos. Sí, yo veo algunos streamers eh, que hacen, lo que pasa es que tenés que hacerlo a un horario que vos estés segura también. Pero te va a ir re bien, vas a ver. Le va a ir muy bien a la hora. Más con la gente que tiene, que la acompaña. ¿Eh? Es, muy, es muy joven y tiene todo por delante. Y es linda encima. Ajá. Un impulso. Sí, tengo que salir antes para que no me, se me oscurezca tanto. Claro, por ahí una stream más temprano y hasta que te vayas habituando. Son pinturas bonitas. Me gusta. Ah, y acá tengo otra. Mira, me gusta. Sí, Manuel Gaem es bellísimo ah y este es el que estoy haciendo ahora ves <laughs> dice de todos modos qué tal capta tu cámara el color notas mucho no porque me lo arregla mi moderador y capta bastante fieles yo tengo una bueno con ojo de pez viste me encanta todo pero el que más el ah este este sí esa es tu derecha ah. <laughs> no es una oh, cómo se llama bueno no me acuerdo ahora pero tiene de pez y pero tiene una configuración en el obs ¿eh? especial que vos lo, lo regulás, pero capta igual Mira a ver tengo otro acá. muestro este y otras técnicas trabaja ah trabajo Anselmo trabajo que no traje hoy porque dije no lo va a ver nadie hago acuarela también este es con las millas Gimi porque son wash viste lápiz eh, también tinta las tintas Winson and Newton he trabajado Así que se pueden venir un día y pueden... Eh, ojo de pez. Ah, sí, tiene ojo de pez. ¿Con qué te...? Y después eh, pastel a la tiza. Ah, me encantó el pastel a la tiza. No sabés las cosas con pastel a la tiza que se hace. Hice muchas fotografías. Fotos de... De, por ejemplo, de animales. Y hoy no traje nada porque dije, bueno, que vean mi obra. <laughs> Ay, gracias, Anselmo. Ah, ¿cómo la acompañan a Laura? Eh? Me parece bárbaro que la acompañen. Así que, bueno, y el año pasado hice 135 trabajos, pero streameaba todos los días. No, porque eran regalos de su. ¿Viste? Y yo copiaba, por ejemplo, el dibujo que me traía, algunos los reinventaba, pero también hacía copia exacta, ¿viste? De. O después de pajaritos, de, pero exacto, ¿eh? ¡Ay! Volvió Emma. Bueno, así se pueden agregar al a mi Instagram, a YouTube, ahí pueden ver todo mi trabajo en YouTube. ¿Eh? Y en el Instagram está solo la parte de mis trabajos creados. Pero se agradece, se agradece un montón. A la Lauri. Es una niña. Le va a ir bárbaro, vas a ver. Y si sí hay muchas... Eh. Lo que pasa es que son diferentes los lugares. Yo he visto stream, viste, pero... Eh, no sé cómo es Cataluña para la seguridad. Ahí están todos los... Entonces, por ahí... Bueno, vamos a seguir acá. Se agradece. Y el otro día le mandé un Rai a Laurita. Y vos podés creer que justo ella se iba. Yo digo, es un extensible, pero vengo con los Rai. Hoy la voy a tener que pegar. Venía con los Rai más o menos. Bueno, estuvo bueno porque me puse a charlar un rato. Bueno, hoy lo terminamos, ¿eh? Y llevamos cuatro horas, no llevamos mucho. Yo a veces estoy sin, seis horas acá. ¿Viste? Para que. Y me de tan buena que por eso me trajo también el RAI. Se agradece, se agradece. Catalana es la Lauri. No sé si para mi cumpleaños, no sé si es extensible, pero bueno, más largo va a ser. No sé si, no, que, no sé qué día cae el 15 de octubre, si voy a ser un extensible. Gracias, Emma. Emma terminó su pieza. Sigo con mis cosas, te dejo de fondo. Ay, que ya me ibas a contar algo, Luis. Ya hiciste el. Ya empezaste a. No sé. Cómo va arriba de ese dibujo lo, el aerógrafo porque no nunca trabajé con aerógrafo así que estoy re intrigada con tu trabajo Luisito. oh es sensible sí voy a bailar cantar nada chismes los no, chismes no me gusta chistes sí ah los chistes sí Emma, pero no sé, no, no, voy a... ¿De qué parte de Cataluña es Laura? No sé de cuál Laura, eh, Laura es. Ella es una... ¿Alguien de acá este, que sepa de qué parte de Cataluña es Laura? ¿Hortelano? ¿Por qué habla, pero no... Yo le noté que habla, pero no es, eh, a ver dice como yo yo vivo del sol, ah de Barcelona, ah de Barcelona, yo vivo del sol, ay ah, qué hace, yo vivo del sol, <laughs> bienvenida o bienvenida. Yo contar algo no recuerdo, cuando me acuerde es que ando haciendo varias cosas y tengo, dale dale, dale Luisito. Éxito, Luisito. A ver. Bueno, ahí miren un poquitito lo que estoy haciendo. ¿Ven? Yo vivo del sol. ¡Ay! ¡Ah! De Barcelona. Bienvenido, bienvenida. ¿Eh? Yo vivo del sol. Bueno, acá estoy yo. Yo de Santa María de Palau Tordera. ¡Wow! ¡Qué nombre! <laughs> granadina es complicado. Granadina. Bueno, acá escuchamos música de los 70. Porque están las placas solares. Por eso me puse yo vivo del sol. ¡Ah! ¡Mirá! Sos de Barcelona. ¡Mirá! Claro. Vos vivís el sol. <laughs> qué bueno. Bueno, y acá. Acá mucho sol, ¿eh? porque acá, bueno, ahora hace frío. Ah, que estábamos preguntando si alguien conocía a Laurita de qué lado de Cataluña es. Pero bueno. Ah, mirá. Sí, vivís del sol. <laughs> Ah, mirá, y claro, allá está muy de moda todo. Acá está todo en pañales, ¿es? ¿eh? Siempre vamos atrasados. Pero allá seguramente están todos eh, con las nuevas placas solares y todo eso. Acá hay, acá hay piedra, ¿viste? Esas cosas medio como que no funcionarían acá. Hay meses, por ejemplo, el otro día cayó agua, eh, llovió hace la semana pasada y cayó piedra y si pones placas solares no sé si aguanta piedras así eh, enorme. Yo conozco San Esteve de... Ah, mira, qué bueno. Bueno, ahí vive mi, mi suscriptora, una de las suscriptoras de, de acá del canal. Y suscriptora de ella, es de, los, de los dos canales que yo tengo. Mirá vos. Al lado. ¿Ah? A San Esteve. Ah, él es de San Esteve. Y vos de Pau. Paulo Tordera. Ajá. A pocos metros. Mira vos. Oh, mucho color. Pará. Se me fue la mano con el... Ah, pocos metros, mira. No, porque España es chiquito, ¿eh? Esta parte la voy a tener que corregir. Ahora, después, cuando termine esto, yo digo una hora, lo termino, y después pasan dos horas. Pero hoy se termina este trabajo, eh. Es muy bonita esta zona. Ah, son más eh, montañosas, ¿no? Granadina, pero siempre viviste ahí. Ah, mago. No, mago José María, 1990. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? Uy, me acordé de mago. Mago José María. Bien, vos no streamías más, Mago. ¿Cómo anda tu vida, Mago? Hacía él unos. Estaba en Twitch. Mago José María 1995. No se cambió el nombre. Ah. Gracias, gracias por estar, Mago. ¿Qué cuenta? ¿O venías con Laurita? Con Laura. No es Laurita, yo le digo Laurita. Oye, para mí es chica. No, dice. A ver. En Santa. Coloca de gramar. De gramaneta. Ah, oh, bienvenida al canal, Luca Pom. Wow, Luca Pom! Gracias por ese follow. ¿De dónde son, Luca Pom? Ah, yo vivo del sol, Santa Coloma de Gramante, no, jeje. Ah, pará, ahí. hola, soy de Argentina, vos sos de Argentina también. Sí, del sur de Argentina, Lucapón. Uy, <laughs> oh, Majo María, llevo casi un año sin streamear, ya que estuve pasando por una depresión. Estuve trabajando, he estado de monitor. Y no con Laurita, no vine con el canal de... Ah, con Ana Ah. No, con el canal de Ana Cira. Ah, mirá. Uh, hace tiempo. Soy de Argentina. ¿De qué lugar sos, Luca? Pom? Qué bueno. Bueno, pero ahora está mejor eh, el mago José María. Claro, vos viniste con el canal de Ana Seira, que me acuerdo que me hizo un ray. Te encontré porque estaba buscando mujeres que hagan stream. Ah, mira. Uh, porque hay muchas o no. Yo hago un resumen mensual de mujeres en Twitch, arte, en YouTube. Así que ando constantemente buscando. Ah, oh, bueno, yo soy, mirá. <laughs> ¡Ah, mirá qué bueno! Mirá, yo hago estas cosas. <laughs> ah, mirá, estoy... Ah, bueno, me alegro. Mago José María. Mirá, me quieren hacer una entrevista acá con Luca Pom. <laughs> ah, te voy a agregar en YouTube entonces. Ah, mirá. Pero hay muchas mujeres. Pero no tan grandes como yo. Me encanta, qué lindo lo que haces. Mirá, te muestro. Así terminó eso. Esta es la serie que estoy haciendo. ¿Ves? Este es el primer trabajo que hice. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Luca yo Tengo YouTube, ¿eh? El lado medio. Búscame. Ya llevo más de 350. Ah, yo sería la 351. Ah... Después hice este. Tengo un montón de trabajos. Tengo 250 videos en YouTube, pero los directamente no los hago. Los pongo así directamente. ¿Ves? Ah, y haces un. Lo grabás. ¿Cómo haces? Me captás a mí y después contás. Ah, mirá, Lucapón. Yo no tengo muchas vistas, pero tengo, ¿eh? Bueno, y este es el último trabajo que hice. No, no. Sí, hay mujeres en stream. El no que Lucapón, él es de YouTube. Entonces está buscando gente que streame sobre todo mujeres. Y ya lleva trescientos cincuenta. Entonces le debe hacer el review. No sé cómo hace. A ver que nos comente. ¿Viste? Que nos comente cómo hace. Oh, hay muchas mujeres streameando. ¿Viste? Claro, recopilo clip y los hago del mes. Ah, mira qué bueno, está bueno. Ah, yo te voy a agregar. Después ¿eh? te agrego las que usan esos micrófonos dobles y se la pasan haciendo sonidos culturales no cuentan. <laughs> las que se tiran en la pileta, ¿eh? <laughs> Ay, este es terrible, mira. Sí, todas cuentan o no, Luca Pom. Las que puede poner, <laughs> ah, que estás acá diametral. Deci, ¿me tardé mucho en ver el RAI? No, no te lo mandé por privado así no me paneo. Ah, dale, dale. Porque cómo te llamas allá? Dale, por el, el Instagram. Dale, así te agrego. Buenísimo, Lucapón. Bueno, acá, ¿viste? Escuchamos música retro de los 70. Ah, ja, ja, no, un par de minutos nomás. <laughs> claro. Ahora, cuando yo haga el extensible, pileta natación ah. <laughs> dale yo te lo pusiste en el Instagram a ver Para. búscame el mejor perfil ah. <laughs> ah no lo tengo acá a ver mandame Luca pon está y me manda corazones. Ah, sí, no, acá no podés. Pero, ¿cómo se llama tu um, canal? Jaja, ja, dice. Ah, eso, mándamelo por el Instagram. Ahí lo puso Laurita. ¿Eh? ¿Y ahí yo te busco? Y te <laughs> sí, te manda corazones. Sí, no, no. vista es Lu Capón. Dale, pero mandame vos y ya yo te agrego. ¿Eh? Dale. Menos mal que no me leyó Laura. ¡Ay, ¡Oh, no! Lo voy a leer. Ahí está, porque tengo un par. Dice. La que usa, te mando. Sí, lo leí. Jaja, no, un par de minutos nomás, un par. Pileta tanga y rueda de la fortuna con retos. Uy, uh, mirá, qué hermoso paisaje. Dice acá: nah, mentira. <laughs> No, mentira, no viste eso que hice yo. Yupi, el Canson Montalbán ya lo estoy acabando. Me quedan dos hojas para acabarlo. Bien, chus, bien. Dice Diametral: El problema no son las chicas que hacen, más bien la gente que lo ve. ¡Ah! Siempre hay, eh... pero siempre está bien. Es trabajo como todo. Yo no lo veo mal, para nada. Es como es un trabajo. Mira, Chus terminó el canso Montalbán. ¿Ya le falta cuánto? Dos hojitas. Ah, dos trabajitos y listo. Qué bueno, chus. Genial. Es bueno ese entonces el cansón, ¿no? Sí, con ruleta, toda. No, le, le digo que me voy a hacer un extensible, ¿viste? Como hizo Laura. <laughs> Laura Artelano. Que me hizo un ray. ¿Sabes cómo voy a estar hecha cucharita? <laughs> a ver ahí. Uh, está re contenta. Qué bueno. Sí, yo para acabarme los papeles estos que tengo, mejor que no se me vayan terminando porque si no. Yo estoy usando el Canson Edición. Y va bien para las técnicas húmedas. Ah, mira. Bueno, así que los saludamos a um, Lucapom, ¿eh? que seguramente me pone en su canal. Se agradece, se agradece Lucapom. Así le hacemos propaganda acá. Ah, dice, yo estoy usando Canso Edición y ya va bien para la técnica húmeda. Ah, mira, que él se queja, ¿eh? Y 15 hojas el Fabriano Acuarelo. Watercolor ¿Cómo has trabajado? Chum. Voy a ver Ha trabajado bastante ¿eh? ¿Y eso que son los corta ella? Ah, Argentina No sé qué Te puedo decir Pero españolas Te puedo aconsejar Ana Sira Que es una de infante cartoon Ah, Ana Sira, mira La buena Rolera es una stream TikTok que admiro mucho, un montón, que admiro un montón. Mira, Ana Sira, yo la quiero mucho porque ella fue la, una de, de las personas que me hizo el primer Rai. Primero Mamul me hizo Rai, porque yo estaba de mañana, ¿viste? Y ellos siempre están de mañana. Y después Ana Sira es ¿eh? una campeona. Sí, eh, trabaja re bien Ana Sira en todo lo que es diseño. Y ahora vi que tiene un canal, pero la vi a la madre, me parece, porque estaba... tiene una tienda de videojuegos. Le, les recuerdo que Canson Edición es un papel para grabado. Ah, mirá. El tema es que acá en Argentina vale un tercio que los especiales para acuarela. Ah, mirá. pero no creo que esté en blog no no debe estar sí me acuerdo yo estaba el día que te reidió Ana sí una campeona por eso te digo yo la aprecio mucho eh, ahora estaba haciendo unos videos en vivo de la tienda de ella sí ah la madre pero no la he visto más porque yo estoy de... a esta hora de las 15 horas en adelante. No, hoja suelta. Pero no debe haber blog de metal. De las 15 en adelante. Estoy lunes, miércoles y viernes. ¡Wow! ¡Qué música tengo! Claro, es bueno para... Pero Chus tiene un montón de material, pero ha trabajado bastante. Por eso me parece. No, nos falta uno para los mil. Chus. Me río ya. Por lo menos donde yo compro, no. Igual no tiene mucho sentido que el papel para grabado venga. Ah, no, no va a venir. Si es papel para grabado, yo he usado papel para grabado, ¿eh? Tiene una resistencia más fuerte. Lo que puede buscarlo, Chus como papel para grabado. ¿Viste? Llegamos a los novecientos, qué música rara esa, uy, uy. Ella puede comprar uno de más gramaje y le va a salir más barato. Sí, porque viste las acuarelas, las, por ejemplo, el otro día me mostraba unas acuarelas, las de Daniel Smith, viste, y le salían, no sé, 20 euros y acá salían, en eh, dólares, algo así, y acá salían en tres veces más. Pero allá tiene yo creo que suelto también puede comprar. Ah, mira, encontré este buen papel diametral. Yo he usado ese para... todavía lo tengo intacto. Para hacer trabajos con tinta. ¿Viste? Y... Estoy haciendo el fondo, no va a hacer cosa que lo arruine. Y tengo unos papeles porque viste que vienen grandes y son lindos para también para témpera. También son lindos. ah, lo que yo usaba es el cartón de montaje. Yo iba por mirar, porque papel tengo de sobra. tal cual Chus. pero por ejemplo yo usaba el no sé si lo conocen ustedes el cartón de montaje la Laurita me devolvió el RAI porque yo ayer hice, el miércoles hice RAI y justo ella se iba en el mismo Sí, no la invoco con los rayos. Hoy sí, hoy la vamos a romper con el ray que voy a mandar. ¡Ah! a ver, ALR ese color no va che. sí, porque tenéis ah, tenéis que usar el el papel en la colera es lo más importante, el papel de mala calidad no permite ahondar en el desarrollo de una técnica de depurada Hoy estoy verborrágico y conceptual al escribir, perdón. No, no, a mí me encanta porque él es muy acertado. Es, es muy acertado. Uh, eh, a ver, Diametral, sos muy acertado con lo que decís. Gracias por estar en el chat. Tiene mucha razón. Eh, yo había comprado unos, ¿cómo se llama? Uno, los Leonardo, los compré el año pasado. ¿Viste? Todavía no lo usé. No, metí la pata ahí. Estoy en clases virtuales. ¿Ah? <laughs> Uy, no. Bueno, no te van a agarrar, Madeleine. Gracias, Linda. Bueno, ¿ves? Esto vamos a esperar que se seque un poco, porque metí la pata y se me... No, está re bien diametral. ¿Qué eh, opines? Yo te digo que bueno esto lo vamos a poner acá lo que es como es poca, poco material viste cómo lo cuida uno <laughs> bueno el material para pintar con témpera también el papel es importante ¿Viste esas flores que yo mostré? Oh, bueno, están hechas con, eh, con cartón de montaje. Y pudo terminar la pieza, Emma. Bueno, ahí. ¿eh? Eso quería ver ese plano. Corte papel para del que hacían los trabajos pequeños. Ah, mirá. Corté el papel de que hacían los trabajos pequeños. Igual bastante has trabajado. Porque ahora no te olvides que vos estás dibujando, pintando los días sábado y domingo también. Porque los días que ella no hace stream también hace cosas. Y lo bueno de la acuarela que no se gasta tampoco tanto. Ya están los muebles limpios en su lugar. Ah. Ah, los corres todos. Oh, debe estar cansada. No, Emma. Venite acá a casa. <laughs> Dios mío. No sabe el lío que tengo yo. <laughs> bueno, miren. Yo creía que me iba a quedar... Oh, cafecito frío. Buenas, qué bonito está quedando. Gracias, cafecito frío. Mirá, estos son los... los iba a mostrar. Eh, guas chiquitito. Pero duran un montón. A ver, ahí te muestro, cafecito. ¿Cómo andas, cafecito frío? Sí, está quedando. Está... Ahí vamos, ahí vamos. Ah, esperando que se conecte. Hoy comienza la técnica de venta. Ah, oh, me podrías vender los trabajos, Madeleine. <laughs> El curso, la materia... De... Qué bueno, está bueno eso. Dice, no, estoy cansada. Un cambio de lugar para los muebles no es nada comparado con sacar tierra con una pala. Ah, ¿A ¿qué te iba a decir? Muy lindo trabajo. Después, no lo pusiste en Instagram. No lo vi yo. Lo vi en el video. Madeleine me va a vender los cuadros. Porque está estudiando. Dice técnicas de venta. Vamos a trabajar acá. Pondré el trabajo en Instagram cuando lo publique en YouTube. Ah, el viernes. Dale. Lleva su tiempo. Uy, entro dos, dos personas de YouTube acá. Porque yo tengo el canal, pero pongo todo así crudo, ¿viste? en eso yo bueno a ver no, this is 70s on a ver cómo está está mirando sí <laughs> ah. Menos mal que el vaso que tengo para el agua es alto, porque si no, meto el pincel. Listo. A vamos, ahí va. si sí pueden ver ahí porque cuando estaba arriba no podían ponerlo porque si no vamos a poner más claro Cafecito, mira, qué bueno. No se ve mucho, pero bueno. A ver. increíble la cantidad de cables que necesita una computadora dice ah viste es cierto eso y para tener todo ordenadito ¿eh? yo tengo todo cable acá también pero acá hay mucha tierra mucho viento se ensucia mucho, ¿viste? Como hay vientos de 100 kilómetros por oro, por hora, por oro, por oro no. Por viste, me tomé la libertad de Construir el trabajo que estás haciendo. ¡Ay, ¡Ah, qué bueno! A ver, ¿lo terminaste? No, yo te decía que no te disculpes, así no molestes, al contrario, cada uno. Está lindo que se puedan expresar y decir las cosas como les gusta. ¿Viste? Uh, Lale, mil uno, tremendo. ¡Ay, gracias, Lale! Gracias. Gracias. ¿De dónde son, Lale? Ah, tengo otros trabajos, mirá. Le voy a mostrar a Lale. Y ya sigo. Lo que pasa que estoy haciendo una serie, viste? Ahí te lo mandé. Ah, ahora lo miro. Ah, ves, es una serie. Este es el primero. Ah, ahora lo miro, eh. Ya me Aguantame, 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 cacho, che, <laughs> viste, bien así, me aguantame. <laughs> Después hice este. Porque fui cambiando los tonos. Y después hice este. Y ya le miramos el trabajo acá. Porque también tenemos disco. Y miramos algunos trabajos de, de los chicos acá. Bueno. <laughs> si se puede decir que un chico. Ah. ¿Ve? Ahí está. Creo que me he enamorado. ¡Ay! ¿Te gusta pintar? A mí me gusta mucho el manejo del color. A ver. Vamos a mirar el, la construcción de diametral de mi trabajo. A ver. Acá muestran sus trabajos, ¿viste? Para que lo miro primero, porque <laughs> Mira Arturo, mira qué bonito. A ver. Los novios en blanco y negro. Ah, en black. Ah, está bueno. A ver. Él hizo una representación de esto con los tonos y todo, pero a su manera, ¿no? Ahí, está bien. Como esta parte está bueno, está bueno los colores, está bien diametral y de trabajo con los mismos tonos. Bueno, porque esa es la idea también. ¿eh? La, él la captó. Que usen también algunas algunas paletas para poder trabajar. ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Me gustó esos fondos celestes que hay abajo. Y las líneas así, la forma está muy lindo ese trabajo y tiene una parte bien, es bien expresivo. Diametral para trabajar me gusta mucho. Ah, mirá, hizo, le hizo la parte así, no lo bajó, pero le hizo la parte así. Muy bueno, muy bueno diametrar. Se ve bastante bien acá, ¿viste? Bueno, vamos a trabajar acá. Me gustó. Está bueno porque la idea es también, cada uno puede representar lo que quiera con los colores que quiera. No, pero me gustó porque la idea de. Ah, yo era porque tengo la cajita y voy armando los colores, ¿no? Pero la utilización de las paletas también es re importante. Pero me gusta porque se pone a trabajar. Y si uno no hace... Yo tengo cuántos años pintando, como 40 o más. Ya perdí la cuenta. <laughs> bueno, ¿y qué pasa? Cuando uno... Son años de prueba y error, prueba y error. Entonces, está bueno. El dibujo tiene punto de fuga. Siento que todo va hacia adentro. Ah, bueno, porque la idea era esa. Por ahí no tiene punto de fuga. Pero la idea era que dos personas, ¿ves? Dos siluetas una vaya hasta acá y otra venga hacia ahí y que se vaya perdiendo esta. Esa era la idea. No, no hay punto de fuga, ¿eh? porque acá tra estaría trabajando una composición circular. ¿Viste? Y no hay punto de fuga. Pero eh, está... Estoy viendo... Cómo trabajar estas partes y eso, pero no, no es punto de fuga, pero está bien lo que dijiste. Sí hay una pers hay mucho movimiento, muchas curvas, entonces eso también eh, le da un efecto de como de profundidad y una cosa así. Porque a esto le tenés que jugar los valores y todo. Ah, como que es, eh, con, eh, Sí, porque al ser eh, circular, es como que tiene un epicentro adentro, ¿ves? Puede ser que eso lo, vos lo ves. Cada uno va a interpretarlo diferente también. Pero al ser eh, todo un centro, eso también es... Tenés razón, Lale. ¿Y vos pintás, Lale? ¿Me aguantan que voy a cambiar el agua? Y ¿Listo? Y ya es la última vez. Porque nos queda un, toda esta parte. Ya ven.

No siento. uh un borde que te absorbe. ¿A dónde, Ángel? El vértice que te absorbe, ese. Esa debo ser yo que quiero escapar, ¿viste? Que quiero escapar del. Ángel, yo dije lo raptó otra persona. Ah. No pinto, soy más de dibujar a lápiz, solo blanco. Y... Ah, qué bueno, Lale. Bueno, si querés poner tus cosas en el Discord, puedes ponerlas. Así que lo, no lo raptaron Ángel. Ay, me me fui porque dije, bueno, ahora que termine, eh, si termino toda esta parte ya, ya no me muevo más porque me moví para ay tormenta y se va ah por eso Ah, mira. No te pusieron todavía fibra óptica. Total, es ¿eh? una pareja y la que la atrapó un agujero negro, Black, cuando estaba bailando en un disco en los 70. ¿eh? Sí, un disco en los 70. Qué aparato que está terrible hoy diametral, ¿eh? Tal cual dice. Lo que pasa es que uno viste trata de ah oh, está más lindo. Yo antes iba para el baño y me venía congelando, viste. Me mejoró el tiempo. Igual tengo la estufa puesta, pero. Viste, es como que. Sí, acá en febrero empiezan las tormentas mal. Estaba en cómico. Sí, uh, Ya sí! Eran don. Yassi bienvenido, gracias por ese follow. Gracias. ¿De dónde será? ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, gracias! ¿De dónde soy, Jazz? jazz. Oh, ¡Qué lindo el jazz! Bueno, te muestro. Estoy haciendo una serie de. Ya llevo el cuarto trabajo. Se agradece, se agradece, Yassi. Sí ves bueno el primero fue este con colores azules si en realidad querés que te diga lo que me imagino al mirar tu cuadro es un hombre intentando proteger a su pareja la cual está siendo despedida por el impacto del descarrilamiento del tren que iba a la luna de miel oh. <laughs> bueno pero es medio parecida a lo que yo es medio parecida a lo que yo pensé eso quería transmitir, como que se, viste, la, la está ayudando. Ah. Claro, la protege. Es, está bueno que el hombre proteja. Ah. Bueno, este es el primero que hice, porque compré unos wash. Yo trabajo siempre con wash, con tinta, con acuarela, pero más con wash. Y compré los Holbein. Entonces empecé a trabajar ya así. Ya así era Andom. No sé de dónde sea, ya sí con los colores eh, con diferentes paletas. ¿Viste? Ahora te voy a mostrar la cajita. Está bien lo que decís me Después este. Acá se vino la se vino la todas las plantas. Salí un día al patio y vi unas plantas y dije, bueno. No, quería trabajar con verde, podía haber hecho otra cosa, ¿eh? Pero bueno. ¡Ay, ah, de Chile! Me encanta. Se ve muy hermoso. Tiene un estilo muy único. ¡Ay, gracias! Ya sí. Hay mucha gente de Chile. Mi moderador de disco es de Chile. Eh, y después tengo algunos suscriptores también de Chile. Muy copados. Eh. Yo vivo acá en el sur de Argentina, así que estamos muy pegados a los, los hermanos allá chilenos y bueno estamos muy cerquita así que siempre son muy bienvenidos son muy respetuosos yo los aprecio muchísimo así que ahí está bueno ahí estoy ah mira de qué lugar sos yo conozco por ejemplo eh para Pucón, conozco Pucón porque es lo que primero pasás cuando pasás de Bariloche, ¿viste? Y después conozco eh, todos todas esas zonas. El diametral tiene, tiene algo de, se parece a algo de lo que yo pensé. Estaba viendo todos los dibujos que has publicado en Instagram. Son excelentes. Es wow. Quiero dibujar así. Ah, linda. Gracias. O lindo. No sé. Lale. Pero me parece que es una, una mujer. Gracias. Lale. Pero tenía... Vos si mirás en mi YouTube, tengo trabajos de... De regalos de sub o de por ejemplo de pájaros, perros. Todos con tiza pastel. Vas a ver, mira los os, zorros. De todo eso. Yo no los traje, pero siempre traigo los pajaritos. En el YouTube están todos los videos del año pasado y los de este año. Y esos acentos grises es como que anticipa el fin oscuro. Ah, mirá. Sí. Pero la fuerza de la figura masculina los anula totalmente sosteniendo con firmeza a la mujer. Sí, es como que la, lo sostiene, porque en realidad yo quería como que lo agarrara, así como que... Bueno, ya estuvo bien de anclar el sentido de la obra. Ah, gracias. Hola de nuevo, dice, gracias, Diametra, por dejar esa descripción. Está bueno, muy bueno. Hola de nuevo, perdón que estaba comiendo. Ay, oh, se nos va un concierto en estado de Nueva York. Lil Punk. Hoy. ¿ya se cambió? ¿Se va a ver un rock? Pero es un rock... Eh, paquete, ¿no? No, no te preocupes. O uno hace cosas ¿eh? también, no está todo el día en el stream. Yo te imaginas, llevo ya cinco horas acá. Uno no está. Gracias Diametra. Ah, que, que. nos vamos todos con limpio a, a disfrutar del concierto. ¿Y de qué color te vas a vestir Limpu? Porque ella se va a ir ahora a un concierto. Nosotros no. Pero bueno. Pero que más vale que disfrute ella. ¿eh? Tengo flequillo re largo. Y Ángel se le va al internet. Yo digo, lo raptaron y ahora lo pusieron a tomar bebida alcohólica. <laughs> bueno. Bueno, gastas muy poco material de este, ¿eh? Es como que, bueno, uno dice, oh, son... sí, son caros, muy caros. En relación, ¿eh? Por esta cajita ya está como la Wilson Newton de 10, más o menos. Porque vi el otro día los precios y más o menos está con la cajita de 10 que te trae 10. Este te trae 12 colores. ¿Ven? Pero. Rinde bastante. El que siempre te falta es el black. Es el, el, no, el blanco. ¡Ay, Granadina! ¡Uh, mañana sí. Dale, dale. Hermosa. Gracias por acompañarme. Cuatro, cinco horas me acompañó. Se agradece de corazón. De... Y gracias por esa sub. ¿eh? Dos meses de sub conmigo acá en el canal. Gracias. A ver si me sale el corazón. Ah, sí. Ah, malísimo. Yo no sé cómo hacen los japoneses, pero lo hacen tan bien. Bueno, gracias, gracias. No soy buena para el corazón. Dale. Hoy lo termino, así que lo vas a ver. Salió el corazón. No. ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Yo andaba con Lumera... Lo... Ah, que ya cerró. Ah, mirá. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Yo dije, no, no, yo no dije nada, pero yo cuando no te veo no digo nada porque siempre uno está en otros canales y todo. boceto de solar punk ah mira si sí, hay gente no es cierto así ah, cuando nos reíamos acá porque diametral hizo toda una pero tenía de fondo tenía de fondo ah. haciendo boceto de ah Solar Pum, que es un canal, no lo ubico, chus. Así con acá nos reíamos con las chicas, porque, bueno, acá, por ejemplo. Me cansé preparando material, por Dios. Oh, bueno, pero trabajaste, Adriás. No te preocupes. Bueno, vamos a correr esto, si no... Ah, el reto. No entiendo qué es solar punk. Ah, ahora sí te entendí. Just. Así como... Así que estaba... ¿Lo terminaste? ¿Tú? Ya estás terminando todo. Oh, te queda un solo papel. ¿O oh, no? Así que Adrián se cansó también. A ver, ahí, ahí les leo. Estoy en ello. Jeje. Ah, está terrible. Hecho. Se, está, se está gastando todos los papeles. No, pero está bien, ¿eh? Bueno, ven. Esta parte me gusta mucho, la de parte de arriba. Ahí está. No, que decía que acá, ¿viste? Eh, diametral me había escrito de lo que opinaba del trabajo este. Lo, lo describió. Estaba buena la descripción. es Bueno, vamos a trabajar acá. <laughs> Bueno, vamos a trabajar acá. Lo bueno la música, eh, también. Ah, oh, como dicen cuando entran acá, dicen, "Ah, yo vengo por la música." No venían por mis pinturas, venían por la música. Bueno, se los perdona, decía yo. Ah. Acá esta parte, bueno, vamos a trabajar acá. Está como una máquina, Chus. <laughs> La cargo yo. Bueno, vamos a trabajar que siga el gris ahí. El gris, bueno, ponerlo porque a veces nos salva lo de los nos salva lo de los complementarios Uy, se cayó, se cayó. No, se, estoy calladita. Con <laughs> lo que habla han hablado de comida acá, Dios mío. Ya tengo hambre, mira. Uy, qué chulo, dice. Ay, ¿cómo andaba Hablé con todo bien, gracias. Ahí estoy, eh. Ven, mira, ese directito se rilla por la calor. Ah, hace mucho calor. Ah, sí, está bien, porque pero a esta hora me parece hay gente no es que por ejemplo acá son las ocho y diez viste hoy oh, este cuello nunca me queda bien <laughs> ah sí acá tranquilo. está todo bien ahora así que cerraste y pero no terminaste todavía no ese es el trabajo es largo este me llevó dos, más o menos dos. Claro, sí, más no, porque no hay gente de tu país tampoco. Todos se fueron a dormir. Ya está. Y además el... todos durmiendo. Está bien. Más no. Porque ¿qué estás haciendo a la mañana y a la tarde? el trabajo de los vikingos aún le queda rato y hay comisiones no has, no has agarrado para hacer o emotes viste que la gente para los canales cuando puedo depende del terremotito <laughs> Claro, porque la cuida. Terremoto. Ah, ese nombre, pobre. Pero es bonita. Ella eh. eh, además vale que los chicos de esa edad son curiosos. ¿Cuánto tiene el Terremoto? Terremoto. Ah, ah, sí, ah, chiquitita, eh. pero es grandota. Va por lo que yo vi, parece grandota. Y son los chicos, son así, viste. Sí, será una tiarrona. ¿Y cocinar? ¿No vas a cocinar más los fines de semana? Así con... ¿O se te complica? Me <laughs> entierrona, <Una> es <laughs> bonita ¿eh? Si sí, el viernes o el sábado, sigo sí, en ello. Ah, eso sí, porque está bueno. Eso, así como que no le gusta a la gente o no. Viste, como que es algo más... Bueno, ¿a quien no le gusta la cocina? Pero dan ganas de comer, ¿eh? Cuando vos haces lo... Las paellas. Y me iba mal un cable. Ah, el, el último no estuvo floja la cosa. Ah, viste que a veces te pasa. Hoy... Yo tenía todo arreglado, viste, todo bien. Y no encontraba dónde estaba la música, porque me, a mí me lo me hacen. Me ponen todos los viste, todas las, las cosas y todo. Eh, no encontraba cabezones. Muy bien, miré. Y bueno, después sí. Estaba todo de armado, viste. Por, yo no prestaba atención. Acá el problema es cuando hay viento o lluvia, de la central eléctrica te, te cortan todo, porque viste, para no tener problemas. Y eso te arruina, porque capaz que estamos toda la noche sin luz. Y ahora no, ahora bastante bien porque venimos con buen tiempo. Los tiempos de lluvia son en, agosto, en febrero. Entonces ahí sí, ¿viste? Oh, se te perdió la música, jaja. Ja. Claro, no, no, yo la, yo la colocaba antes del del, del inicial. Entonces no, la tenía todo puesto, la barra, cabezona. Y no la encontraba. Por eso cuando yo me fui, ¿viste? Que te saludé me vine a aprender y de buscar, no, tuve que ir a preguntar <laughs> y bueno y hoy entró, entró bastante gente pero todo bien ah, es la una, bueno yo a veces por ejemplo ahora si termino tarde como las ponele que termina a las seis seis horas que son acá son como las ocho y media nueve bueno ahí me pongo a cocinar y capaz que me quedo hasta tarde si es que no tengo sueño viste <laughs> si tengo sueño no me voy a dormir, pero hago la cena. Algo voy a cocinar. Voy a darme una duchita y vuelvo y estoy pegajoso. Ay, dale, dale, dale. Hace un calor allá, ¿aña? Okay. <laughs> Voy para la cama. Uh, besete felicidades. Ah, gracias, gracias, Juan. Gracias por pasarte y darme view eh, de <laughs> Los colores encajan muy bien. Ah, viste, quedó re bien. Porque hay que hacerle. Vos sabes de arte. Hay que ver cómo uno lo va guiando al color. Porque en realidad era violetas, estos tres tonos. ¿Viste? Y como, ¿viste? Es cierto. Y uno, dos subordinados y uno principal, que yo quería que este fuera el principal. Ay, gracias, juana Gracias. Gracias por pasarte, en serio. Que descanse. ¿eh? Es muy intenso, tiene mucha vida. Ah, gracias. Que descanse. Y bueno, éxito eh, más que un poco más de éxito para tu canal. ¿eh? Y gracias por pasarte. Eso es un, un cariñoso más que nada. Te lo voy a decir como yo lo digo. Gracias por tu cariño, ¿eh? Un besote, un besote. Voy a ver si ya hoy lo termino. Mm. Hoy yo a ver si termino el Octavio Sol Punk. ¿Y? No lo terminaste todavía. ¿Estás en eso? Está bueno, Chúa Al Octavio lo metemos en todos lados. Si no se pone. Ah, recién pasó Juan. Estoy armando esta escala acá. Sí, me dijo cosas lindas. Me falta la cabeza de brócoli. ¡Ah! No, ¿tenía una foto ahí para mirar? Está todo tranqui ahí, ¿no? ¿Tú? A mí las ideas, por ejemplo, me vienen, bueno, y los ojos. ¿Ah? y bueno, y bueno. Que me vienen las ideas. El... Se me pone algo en la cabeza. Ahora no sé qué. Bueno, voy a ver qué hago para el viernes. Pero voy a trabajar con ocre. Con este ocre, ¿ves? Este ocre chiquitito es chiquitito. Es un siena. Pero el siena lo puedo llevar con el amarillo y con el azul. Bueno, te va faltando, de piel y ya le faltan todo. A ver. Ahí está bien. Ah, a ver, dale. Falta poquito, porque me falta esta parte también. Y me parece que esa es un um, violeta. A ver. Mm. Bueno, ahí Medio se me. Y sí. sí, pero porque todo el agua que usé, ¿no? Ahí te me... A ver. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ay, las uñas! Uh. ¡Te ha hecho una copada! ¡Ah! Sí, te faltan los ojos. ¡Ay, ah, el fondo! Qué bonito. Tiene así todo una, un pelo como yo pero rubio. <laughs> hermoso, hermoso. Bueno, va. va bien, eh, va bien. Vamos a poner eso. Cuando le ponga los ojitos, el personaje... Después tiene que hacer un video con todo lo, lo del año de... Se me ocurrió, no sé. De Octavio. Todo un video con todas las imágenes. Está bueno. Como una recopilación. Ay, los ojos. ¿Ahí me enviaste otra vez? Ah, no. Ya me lo vi yo. Pero... Estaría bueno que... Que haga toda una recopilación, no para fin de año, porque también lo puede ser. Yo, por ejemplo, una recopilación con todos los trabajos, ¿no? Todo de, de Octavio. Porque él es el. ¡Ay! Está quedando hermosísimo. ¡Uy, ¡Oh, Laurita! ¿Cómo anda? Gracias por ese ray si el otro día fue error mío que yo miré y dije, ya está, está, sigue, sigue. Gracias, Lauri. Voy a cenar, jeje. Ah. Bueno, igual la vamos a recomendar a Laura. Tiene. Sí, acá estuvieron, mirá, tu gente, tus chicos, todos los que entraron, no sabés lo divino que son. Tranquila, se agradece igual. Ah, igual. La vamos a recomendar porque otra vez. La Lauri. Es que, a ver, ¿cómo no vas a...? Está buenísimo el stream ese que hiciste. Es bueno, es el primero hasta que vos te habitues Por ejemplo... Ahí está, la vamos a recomendar para que vayan a charlar con Laura, que es una preciosura, Laura. Sí, soy novata. Claro, porque viste que hasta que vos le tomes el, el. te pongas canchera nada más. Pero por ejemplo, acá no se puede hacer eso. Primero que tenés que tener, bueno, tenías buen celular, batería. Pero la seguridad por ahí. Pero si es en un horario que vos sabes un lugar más o menos y mostrando cosas que la gente le gusta ver, ¿viste? Le gusta ver, no sé, eh, un, una vidriera, le gusta ver un, no sé, un país, lo que vas viendo vos. Está bueno también. Pero de a, de a poco, eso de a poquito, Ajá. tan bonita. Todo tiene. Si vos viera la prim... Cuando yo empecé, uno todo, pero ella hace rato que hace stream. Ya... si, sí, tengo que hacer excursiones por cierto. ¡Claro! Está bueno. Vos tenés ahí todo Europa. Yo el otro día vi una coreana eh, que ella estaba en Europa y estaba filmando y por ahí no conoce Europa. Pero eh... Bueno, hasta film, se filmó en una confitería. La cosa es que tengas internet, ¿viste? Para poder eh, llegar. Pero... ¿Cómo se llama? Y después eh, los que son... Hay... Bueno, hay muchas muchas chicas de tu edad. Vos son más chicas me parece. Eh, que hacen... Eh, Así... Hace directos. Sí... Sí, porque es cuestión de que vos estés más tranquila, segura y lo armes ahí y los tenés hechos ya. Y más, más que te acompañan toda la gente, hay muchos que te acompañan. De a poco. Pero ya es un paso. Además, es eh, eh, lo... No solo ya haces otras cosas, ¿viste? El ya chatting, pero ya mostrando España. Porque no hay como un español para mostrar lo que es. Acá, yo, acá no, porque tenemos problemas de seguridad, ¿viste? Pero allá no, no es tanto. Claro, está bueno, está bueno. A mí me gustó. Te va a ir re bien, vas a ver. Ahora he visto que me gusta pues intentar mejorarlo. Claro. Por ahí con un... Algunos, a, por ejemplo, van acá con una luz adelante. ¿Viste? Eh, una luz y, y firman y, y giran la cam, el celular. Pero si vas de día no necesitas cámara. No te necesitas luz si es de día, ¿viste? Ya te evitas eso. Comprarte nada de eso. Solo tener eh, batería. Por ahí podés tener dos baterías o... Oh. Muchos tienen uno y do dos celulares. Ahí te envío de nuevo, dale. Pero está muy bueno, Laura. Ahí pues. Yo salgo. Ah, pero no. viste. No. Acá no se puede. A ver, vamos a ver el chuque que hizo. Ah, sí, dale. Te, vamos, vamos. Pero así, así los, Por ahí no lo hagas tan largo hasta que vos veas que tenés más batería y todo eso. Pero hay gente que tiene dos, dos celulares, no sé cómo hace. Pero, o baterías, ¿viste? Que las conecta, pero está bueno. Bueno, el mejor de los éxitos, Laurita. <laughs> Para mí, mejor Laura... <laughs> Uy, pará, ahí lo miro, chup. Uy, comunidad no mira. Está realizando un RAI con 15. Uy, bienvenido, guapo. Gracias por ese super RAI. Ah, todavía me falta acá. <laughs> Ay, gracias, Iseli. ¡Uh, la pecerita! Batería externa. Tenés razón. ¡Uh, Laurita! ¡Uh! Oh, <laughs> ¡Uy! ¡Uy! También anda Emma por ahí. Bueno, gracias a todos los... La gente que viene con Comunidad Namera. Comunidad Namera es viejo amigo del, de acá de la casa. Siempre nos hace rai. Qué increíble que está quedando. ¡Ay, ah, gracias, Madeleine. Bien, vamos bien, vamos bien. Gracias, guapo. Ah, ¿Qué hicieron ustedes? Ah, estuvimos diseñando en 3D. Uy, eso es re difícil. No, pero siempre se agradece. Se agradece ser super ray. ¿eh? Uy, estamos de ray en ray. <laughs> es que hasta ahora se nos, se nos viene España. <laughs> Gracias, gracias comunidad Namera y gracias a toda la gente que está con él ¿eh? por estar. Así que yo estoy eh, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 15 horas argentinas. Y bueno, acá eh, se pinta con guas, se dibuja con colores, con tinta, eh, con todo lo que uno puede manejar pastel a la tiza también así que estamos hoy estoy con un wash anda anda ahí mira Ciseli gracias se agradece mucho ya estamos casi por terminar eh Así que mira, oh, el 3D es re difícil. Ay, para, ahí le vamos a ver a Chus el trabajo, para. Y yo con el RAID se me pasó. A ver. Me falta poquitito, eh. Ah, quedó bonito. No sé si está ahí. A ver, lo vamos a mirar acá. Ah, quedó re chulo. Ahora le falta el fondo. Pero quedó muy bueno. Mira, está mojado todavía. Muy bien. Porque justo le iba a mirar. Ah, bueno, quedó muy bien. Ahora al fondo no sé cómo se lo podés hacer con digital. ¿O no? ¿Vos qué decís? Porque el. Quedó bonito el. parece una peluca, mira. Muy cómico. No sé si hacer fondo mañana, lo pensaré. Claro, podés hacerle un fondo en digital. O no hacerle fondo. Sí, eso también. Pues yo, porque le meto fondo a todo, ¿viste? Y si le haces un espacio. Un, como un fondo de un espacio así un fondo de un no sé de lo que vos quieras parece brócoli sí. hoy oh, quise comprar brócoli no a mí me encanta el brócoli pero por qué usted tenía una peluca rubia sí tiene peluca rubia pero está en todos los bocetos menos en el de, en el en el que yo le dije que hiciera algo creado por el autorretrato ahí no estaba pero podía haberlo puesto ¿eh? octavio porque está en todos lados El reto este mes es Solar Punk. Ah, como que es Punk. Octavio es, es una peluca rubia. Ah. Solar Punk. ¿Y cómo se llama? Eh, después con el, el otro reto también estaba ahí. Hoy lo ha dibujado todo. El... Ah, no me escuchó. Pero lo bueno que podría hacer es una recopilación de todas las imágenes de Octavio. No, se trata de un estilo de vida en un futuro posible donde los humanos convivamos en armonía con la naturaleza. Asentamientos verdes alimentados por energía renovable y un mutuo respeto a la naturaleza. Para este reto le recomiendo que directamente busquen inspiración de imágenes y arte de otras personas. Ah, mira, ¿qué te iba a decir? Eh, Chus? el tema que podías hacer una recopilación con todo. Entonces, ¿por qué tiene la cabeza amarilla, Octavio? <laughs> no sé. Uh, pega el disco... Es como verde. Ah, es como un coliflor. Por eso. Es como un... Um, como un coliflor. Oh, se me tiñó a ver oh. vamos a esperar un poquito a mi coliflor no me gusta ah el brócoli sí a mí el brócoli sí me gusta el coliflor no me disgusta A ver. Hola. ¿Por qué? Ahora va a cambiarle el color. Ah, quedó más chulo. Mirá. Tiene cara de pillo. Para. Tiene cara de pillo. Mirá. Está bonito así. A ver en la foto que te volví a enviar. Que se nota más. Sí, se nota. Parece un coliflor. Se nota, se nota. Está bonito. Muy bonito. Ahora sí. ¿Viste diametral? Es que esa foto es como el móvil y no le da la luz de arriba. Claro, ahora cuando vos lo pases a acoso, a digital, ahí le podés dar más contraste de luz pero tal está en toda yo te digo que de... ah sí mi caso uh ya estoy que tiene que uh ole con ale gracias por acompañarme sí. eh, la hora tenés cuidado la luz cuando saques la foto ah, ahí te dice diametral que tengas cuidado con la luz cuando saques la foto Estoy viendo, a ver. A ver qué les leo con la cámara de los directos, cinco directos. Ah. Acá hace calor, ¿eh? Cuando hace también. Allá hace calor ahora. En España está, está, dice eh, Olé con Olé que estaba re terrible. Ah, mucho. Oh, sí. Bueno, acá hace frío. Todavía está medio. Quiere cambiar el tiempo. Pero ahora la pasé re lindo, no sabes el frío que hace acá. Oh, oh. Tan terrible. ¿Eh? Me quedaron algunos blanquecinos ahí. Ya está, ¿eh? Casi. Ah, sí. Mucho. ah. Bueno. Menos mal que traje dos tarritos de... Yo quiero invierno, ya. Ah. Sí, hace, hace. acá hace mucho frío, porque estamos eh, en el sur y el otro día, mira estaba streameando y se caían unas gotas así grandes, porque tengo una ventana acá, pero se sentían en el. ¿Y qué era? Era piedra. Yo digo, qué gotaza. No, era piedra. Es que la cámara de los directos que da que escritor, no sé por qué no agarra bien el color. Pero ahora se ve mucho mejor, ¿eh? De la última vez. Por ahí sale el co la corrección del OBS. <laughs> Pobre Laurita. ¿Y qué parte de Cataluña vivís, Laura? ¿En Cataluña, en el centro de Cataluña o no? Es que la cámara de los directos que da al escritorio, no sé por qué no agarra bien el color. Ah, lo repetí de nuevo. Bueno, a ver, ahí está. Por ahí, acá se pierde un poco la imagen. ¿eh? Vivo en un pueblecito de la costa. Ajá, estoy cerca de Francia. Ah, qué bonito. Ah, bueno, yo he visto streamers. Yo lo único, yo no tengo televisión, viste. Pero lo que veo, muchos streamers de eh, que muestra, que muestra, bueno, Alemania, Francia, Japón. Japón es bellísimo, pero la seguridad japonesa es otra. ¿Viste? Hay unos streamers, por ejemplo, eh, muy buenos. Así que salen a la calle y, o salen en bici. ¿Viste? Y muestran lugares de, de Japón. Pero bueno, vos podés mostrar tus lugares. De a poquito. Bueno, y después de, de Corea. Sí, hay un montón de... Y la gente le gusta porque vos le vas mostrando. ¿Viste? Está bueno. ¡Wow! Mirá qué música. Es de los años 70 esta música. <laughs> y claro, acá es todo viejo. <laughs> Y ya me río, así que quedó. No sé si me falta algo, ¿ver? porque la verdad que pinté tanto. Ahí ve, mira. Claro, es que este lo hice en mi pueblo y tampoco quería mostrar mucho por claro, está bien. Pero vos te podés ir a un lugar, eh, claro. La, y nadie te dice nada de mostrar y, y... sin sí, tener batería acá decía Chu que hay un, se puede anexar otra batería también ah Costa Brava mirá <coughs> y bueno eh, está bueno A ver, sí, una batería portátil me tendría que comprar. Claro, porque por ahí vos te da más el stream y hay mucha gente viéndote y no querés cortarlo, porque, qué sé yo, son más viewers. Claro, tranquila. Cosas chiquitas, cortitas para empezar. Y ahora que empieza el tiempo de allá, empiezan con. ¿Cómo se llama? Con. Eh, ya están en otoño. ¿No? Ahí está. Bueno, a ver si mi moderador me manda a algún lado. <laughs> Porque está. Vamos a ver qué, qué hacemos de Ray. Para que le vea decir. A ver si me. Pero ya más adelante. A ver, esperen, esperen un cachito. A ver si me ayuda. ¡Ah, oh, diametral! No te vayas. 8, 9, 9. ¡Ah! No me puso 10. No puede ser. A ver, pará. Ya voy, ¿eh? Ah, está muy bueno el trabajo. Ah, oh, muy chulo, dice. Sí, está, está. Ve, acá por ahí yo no tengo excelente. Emma, un 10. Ah, ve, Emma sí, que es mi alumna, un 10. ¿Ah? Hoy no estuvo porque estuvo... Sí, pero me ayudó un montón con los, las alertas y todo. Bueno, acá van a ver, ¿ves? ¿Cómo queda? Acá están los colores que usamos. Un 12. Ah, oh, mi amiga Chuz! <laughs> Qué aparato. Bueno, así que nos vamos a ver que si... Bueno, les agradezco a todos, a el RAID de Comunidad Namera. Bueno, eh, a Comunidad Namera, a toda la gente que se agregó, Yo casi llegamos a los 900, a Laurita Hortelano, a Codeusa, y a. ¿También quién estuvo? Ah, no. Ico de USA. A todos. Eh... Ah, sí. Y a. Granadina que se suscribió al canal. Por la segunda vez. También. Um... Tuvimos otro raid de 46 personas. Ah, listo. A Pomel. Dale. Ahí lo anoto. Oh. A ver. Pumi. Pome. Pomelo. ¡Ah, qué bueno el nombre! Art. Ahí está. Pomelo, Pomelo, Art. Ahí está. Ah, gracias, Ángel, por esos, por esos aportes al canal. Y gracias. Para, 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 ya está. Ahí está. Y por el... Ah, gracias Chus por los aportes y por el, la permanencia siempre en, los, en el canal, a Diametral, a, ¿quién más? a Emma, que también ayudó hoy al canal con todo, y también hay un, teníamos un Rai acá, pero no lo encontré, estoy mal con el, con el Rai. Ah, que, ese que fue que me saltó más o menos, bueno, así que... Nos vamos a ir con Así, sorpresa, Pomelo Ar, ¿eh? así conocemos gente nueva, hablé con Olé, gracias. Gracias por estar. Un beso a todos, a Cicely Belén, que estaba por acá. Eh, bueno, y a um, los quiero mucho. Cerró internet. <laughs> todos ¿eh? menos yo, dice. <laughs> bueno, ah, Laurita. Bueno, nos vamos, nos vamos. Así que ahí nos vamos con Pomelo A. ¿eh? Gracias, gracias. A ver, con 22, le doy link. Ahí está. A ver, listo, ya está. Bueno, chao, chao.